del país. Como cada domingo estamos en vivo, ya siendo las 8:25 de la mañana. Esta semana, el caso de Carla Solf, que denunciamos aquí la semana pasada, dio otro giro. Ella se desdijo. Finalmente, el juez vuelve a denunciar a su pareja, Ronnie García. Jesús Noriega está en este preciso momento con Ronnie, desde su casa en el RIMAC. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Maritera, y es así, por primera vez Ronnie García nos ha permitido ingresar a su hogar esta mañana. Él va a estar con nosotros en el programa porque tiene muchas cosas que contar acerca de su caso, Ronnie. Así es, Ronnie. Bueno, gracias, es importante tu presencia hoy día. Como sabemos, este 15 de noviembre vas a asistir para la vista de la causa que se te sigue contra Lady Guillén. De acuerdo a lo que el juez, a lo que se decide en ese momento, esta finalmente podría ser una de tus últimas entrevistas, porque cabría la posibilidad de que el juez decida que vuelvas a ingresar a prisión. Tengo muchas cosas que aclarar, Maritere. Muy bien, perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora los quiero invitar también al público para que vean con nosotros este reportaje de todo lo que ha pasado con Carla, con sus idas y con las vueltas de Carla Solf. Tú no tienes que llevar la entrevista. ¿Tú qué es lo que el periodista tú soy lo yo. Que, no, perfecto. Tú contéstame las preguntas. Soy yo y te estoy preguntando. Pero cuestionas mis palabras, es mi verdad. Yo nunca he agredido a Carla, nunca, hermano. Yo nunca he agredido a Carla, nunca, hermano. Carla, ¿cómo te encuentras, Carla? ¿Cómo estás? ¿Te golpeaba constantemente? ¿Te he lastimado? Carla, ya se acabó la... Ya se acabó la historia de terror, Carla. Bueno, sigues con la misma estupidez como periodista y me molesta. Estupidez. ¿Tú crees que golpear a una mujer es una estupidez, Ronnie? Escúchame, yo te digo una cosa. ¿Estás bien lo que estás diciendo? ¿Pegarle a una mujer es una estupidez? Cabeza. Y mira lo que te grita la gente. Mira lo que te grita la gente. Ronnie García se revela ante los periodistas que lo cuestionan, pero calla cuando escucha de la boca de cientos de madres peruanas ese grito de impotencia hacia él. Yo soy la mala. Nada, señorita, es un sinvergüenza, se le nota en la cara. Y ustedes, los periodistas, deben se agarrar y tirar, contratar y para que le agarren piedradas a esa casa. Es un decir. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo van a terminar preso? Hay de todo, hermano. Ante el cantante de cumbia de 33 años, que ya estuvo preso por haber golpeado y desfigurado el rostro de una de sus exparejas. ¡Déjame! La hoy conductora de televisión, Lady Guillén. Sí, me consta que le reventaste la cara a Lady Guillén, porque yo vi ese caso cuando ese tú tema, estabas con ella. De ese tema yo no voy a hablar porque no he impedido hablar. Lo que te conviene no puedes hablar. No lo que me conviene, yo tengo reglas de conducta y yo no puedo hablar de ese tema. Y a ti... Salvaje, Ronnie García, a ti. Nunca me he dirigido tan puntual contigo. Estoy acá sentada. Estoy acá. Han pasado 5 años. 5 años. He llorado. He sufrido mucho. No solamente a merced de tus manos, sino también con una violencia judicial. La he vivido en carne propia. Pero lo que te quiero decir en estos momentos es que yo sabía que iba a hablar. Y lo hizo. Y que... Falta poco para que Dios haga justicia, porque la justicia divina, si bien es cierto, llega, pero la humana la estoy buscando hasta el día de hoy, y el 15 de noviembre voy a estar ahí, y voy a seguir luchando por mis derechos, y voy a seguir luchando por todo el daño que me has hecho y por todo el daño que has hecho a esas 5 mujeres, porque yo no soy la única, y así como yo hay muchas mujeres. Espero que no te escondas como una rata, espero que no huyas, espero que no te vayas. Y espero que asumas tu responsabilidad. Como no lo has hecho nunca, de repente no sabes ni lo que es responsabilidad. Pero esta vez, Ronnie García, no te vas a escapar. Esta vez no va a volver otra mujer a tus manos para que la maltrates y casi la mates. ¿No vives en un mundo paralelo? No. Yo vivo mi realidad. Vivo el presente. Y... ¿Por qué tu realidad es distinta a la de muchas personas? Hermano, una vez más te voy a repetir. Es muy lamentable que sea condenado por un pasado. Quiero dejar en claro algo. La cárcel es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Hoy día soy yo el que te está respondiendo tus preguntas si en algún momento llegó a una prisión. Y mañana puedes ser tú. Nadie está libre de la prisión. Y en medio de las denuncias de golpes y jalones de cabellos,
un parte policial, fecha 3 de septiembre del año 2015, sale a la luz. Sí, pero eso no es actual, pues. Ese es producto de una lesión de su anterior pareja. Pero yo hablé con ella, pues yo lo he visto, ella me ha mostrado y eso. Eso fue mi anterior pareja, me rompió la cabeza. ¿El papá es su hijo? Sí. Carla Solfa acaba de llegar hace unos minutos a la comisaría de Pachacamaca y ha ido en dirección al área de familia. Es la tercera puerta que se encuentra aquí en la comisaría. Todos los hombres de prensa nos encontramos aquí esperando a su salida. Ella ha preferido no manifestarse todavía en esa ratificación de los golpes que habría recibido de agresiones físicas de su pareja Ronnie García. ¿Para ella? Es para ella, para la agraviada. ¿Al médico? ¿Al frente? ¿Médico? Sí, al frente. Fuera. ¿Puedo decir que no te viene después? ¿Ella ha pedido albergue, refugio? Por favor, me tenés que disculpar, pero tengo que primero verla a ella, por favor. Sí, gracias. Luego de ratificarse en su denuncia de ser víctima constante de las presuntas agresiones físicas y psicológicas de Ronnie García, Carla Solf se trasladó en silla de ruedas a este centro médico en Pachacamac, acompañada de un equipo del Ministerio de la Mujer, pues su estado de 3 semanas de embarazo estaba en riesgo. ¿Ella ha venido en qué estado? No, ahorita está con dolor y ahorita el doctor probablemente está dando ya sus indicaciones. ¿Pero es algo serio, grave? Es algo que todavía se puede. ¿Descuidado? Sí. Descuidado. Ahora, ¿sabes que ella en este momento está internada en un centro médico? ¿Internada en un centro médico por qué? ¿Por la amenaza de aborto que tiene? ¿Por la cantidad de licor que ha tomado en la ciudad de Iquitos? ¿Por eso? En estas imágenes exclusivas vemos a Carla echada en una camilla clínica. Los médicos entran y salen de la sala de emergencia. A Carla se le caen algunas lágrimas por las mejillas. Sabe que puede perder a su bebé. Yo voy a proceder con una demanda penal. ¿Por qué? Porque ella tiene un hijo mío. Y sería cómplice si yo no denuncio que ella, teniendo amenaza de aborto, haya tomado todo el licor que ha tomado en la ciudad de Iquitos. Y que si, por cierto, ella pierde el bebé, si ella pierde ese bebé, que es mi hijo, le va a ir peor. Porque yo voy a demostrar todo el licor. Y gracias a Dios, en el hotel donde hemos estado hay cámaras por todo el hotel donde se le va a ver con las latas de cerveza, con las botellas de vino. Recordemos que hace solo una semana, Ron y Carla vivieron días de romance en la ciudad de Iquitos. Aceptó que tomaba licor en Iquitos, sino porque yo se lo daba, hermano. ¿Tomaban juntos? Tomaron juntos, me imagino. Tú afirmas. ¿Tú has visto que yo tomaba con Tú bajaste con la botella del vino, con el vaso y tomaste en la escalera una copa. ¿Eso? Sí, yo lo vi. Bueno, pues yo no tomaba con ella. Cargabas bueno, hermano, la botella. Mira, vino. Hermano, todos estamos bien grandecitos. Y si tú eres consciente que eres mujer y tienes una amenaza de aborto, tú no tienes por qué tomar licor. Porque estarías cometiendo un delito que se llama intento de homicidio. A ti, Carla, estoy muy orgullosa de ti. Te felicito la actitud que has tomado. Sé que te ha costado mucho. Sé que has vivido muchas cosas, Carla. Yo también lo he vivido. En algún momento me gustaría conversar contigo. Sentarme y entender, quizás tú también entenderme a mí, muchas situaciones. Yo siempre estuve segura de que tú no eras la que escribías esas tonterías en las redes sociales. Siempre estuve segura. Te felicito por todo lo que has hecho. Se supone que iba a venir acá a seguir quedando como la loca, la mentirosa, la celosa, la psicópata que se causó daño ella misma para taparlo. Pero no, él sabe lo que está pasando en su casa, los malos tratos. Días después, regresaron vía aérea a Lima. En realidad, ha sido una denuncia por mentiras, por engaños, por mis celos, por mi arrebato y mi momento de cólera. Esto está, o sea, como una sentencia, ya está, podría tener problemas. En este caso, Ronnie, ¿no? Porque él le está prohibiendo acercarse a 100 metros de ti. Él está prohibido acercarse a mí, pero yo no a él. Y quien lo busca soy yo. Quien está ahí detrás de él soy yo, así que... Y horas más tarde, Carla Solf acusó a Ronnie de ser su principal agresor. Yo jamás he maltratado a Carla, jamás.
Acá hay dos temas que están motivando mucho a Carla esto. Primero, los celos, que ya lo expliqué. Hay un tema de mucha presión de ella, que piensa que estoy con otra mujer y me quiere hacer daño. Y segunda, que está embarazada y está muy sensible, y le entiendo. Hoy, Ronnie García se muestra nervioso y no responde a las preguntas difíciles. Yo ya conté mi verdad. Si me creen o no me creen, ya es problema de ustedes. Yo he contado mi verdad. Pero nadie te cree, Ronnie. Escúchame. ¿Tú sabes que nadie te cree? Escúchame. Quiero aprovechar un momento, Gigi, para decirte algo. Que mientras nos fuiste a corte, en más de una ocasión. Te fuiste a corte. Discúlpame, ¿puedes callarte? Estoy no puedo callarme. Respetuosa. Mi labor es preguntar. Mira, hace un momento. Trata de hacerse de oídos sordos a los gritos de sus vecinos de la cuadra 7 de la avenida Morro de Arica, en el RIMAC, que lo acusan de cobarde y pegalo. En su defensa, el cantante de cumbia revela los roniaurios del perdón. Perdóname. ¿Pero qué te tengo que perdonar? He hecho algo monstruoso, algo horrible. No me digas que has abortado. O sea, ella me decía, Ronnie, ¿tú me dejas? Primero yo aborto, porque yo no voy a tener un hijo para que no tenga padre. Lo aborto. Segundo, ella me dijo una cosa bien clara. Yo descubro que tú has estado con otra mujer y yo te hundo. Yo prefiero verte a ti muerto o preso. Así me lo dijo, muerto o preso. Pero que tú te vayas con otra mujer, jamás lo voy a permitir. Tendré que sentarme en un programa de televisión, llorar, jalarme los pelos, arrancarme las pestañas, lo voy a hacer. Y no lo voy a dudar dos veces, porque quiero que sientas, me dijo así, que así como a mí me duele como mujer que me hayas abandonado con un hijo, quiero que sientas el mismo dolor y te voy a dar por donde más te duele. Muy bien, nos trasladamos entonces a la casa de Ronnie García. Está ahí con Jesús Noriega. Ronnie, tú has visto el reportaje, son las 8:36, estamos en vivo. Tú has aceptado que vayamos a tu casa, has aceptado ver desde allá este reportaje, volver de alguna manera a resumir, a recrear todo lo que los televidentes y las personas hemos seguido durante las últimas semanas. Jesús, estás con él y yo quisiera una primera impresión de lo que acabamos de presentar. ¿Qué pasó? ¿En qué momento estamos ahora de estas denuncias, de estas idas y venidas? Ronnie. Buenos días, Maritere. Primero agradecerte por la oportunidad que me das para yo poder aclarar tantas cosas que se vienen hablando de mí. Así es, Maritere, estamos aquí dentro de su hogar. Esta mañana sus padres nos han permitido, ellos no han querido salir en cámara, Jesús, pero han permitido que ingresemos. Jesús, no lo estoy escuchando. Si me permites, te pido también que ayudes con tu micro para que podamos escucharlo más claramente. Sí, claro. ¿Ya? Lo que él te decía es que tiene cosas que decir. Sí, si bien es cierto, esta es la primera vez que yo decido ingresar una cámara de televisión a mi vivienda. Por respeto a mis padres, nunca lo he permitido. Y bueno, tanto se dice de que Ronnie viene inventando, se viene excusando. Pues yo he decidido en esta oportunidad, por primera vez, hablar y mostrar pruebas. O sea, se cuestiona lo que yo digo, se cuestiona mi verdad, pero sin embargo, en este momento yo voy a mostrar pruebas. Se dijo en muchos programas de televisión de espectáculos, de dudosa reputación definitivamente, de que yo agredía, Ronnie, a la señora Fania. Discúlpame, Maritere. Por favor, vamos a ver las pruebas que tú quieres mostrar. Muchas gracias. Pero yo no quiero que acá se crea o esto parezca que es una defensa de lo que tú ya has hecho y tú mismo has admitido. Tú tienes antecedentes de agresión. O sea, tú eres Maritere, una persona ¿me que... ¿Me permites, por favor, continuar? Mira, si bien es cierto, muchas cosas se han dicho que he agredido a mis exparejas. Pero, sin embargo, yo acá tengo una sentencia. Y acá tu reportero Jesús Noriega, por favor, te pido que solamente hagas lectura de esta parte de la sentencia. Claro, esa es la sentencia de FDLH, pero ella no te denunció. O sea, digamos, pudo haber, o pudieron haber habido agresiones, pero ella no te denuncia, Ronnie. ¿Puedes leer la sentencia? Claro, la sentencia dice que la condena es Fanny Maribel Alache, ¿no? Como autor del delito contra la vida del cuerpo y la Jesús. Salud de la vida de Rey García. Pero, ¿qué más?
volvemos. Y es sentenciada. Sí, claro, pero volvemos a decir, Ronnie. No podemos dejar de perder de vista acá el caso principal. No vamos a retroceder al caso de Fania Lache, aun cuando si tú quieres retroceder, tú también tienes, o sea, tu primera mujer, Silvia Castro, ella también te denunció por violencia. Te denunció. Quien fue sentenciada en este caso fue la señora Fania Lache y ha tenido la sinvergüenza de hablar mal de mí muchas veces, cuando sin embargo ella nunca cumplió ni siquiera lo que la sentencia le pidió. Una reparación civil... Por favor, póngale el micro, no se está escuchando, Jesús. Te pido por favor que en todo momento le acerques el micro para que él hable. Bueno, muchas gracias. Maritere, te comentaba de que en este caso, que tanto se habla que yo fui quien maltrató a Fania Lache, ella tiene una sentencia de 3 años con reglas de conducta que nunca cumplió. Le exigieron una reparación civil a mi favor que tampoco nunca cumplió. Pero sin embargo, la señora tuvo la ligereza de pasearse por diferentes programas de televisión a decir y acusarme que fui yo quien en algún momento la agredió, cuando no existe ni una sola denuncia de la señora Fania Lache contra mi persona. Aquí yo tengo el certificado médico legista y sin embargo las reglas de conducta le prohibían a la señora Fania Lache acercarse a mí, tener problemas con la justicia y sin embargo, ver, en el mismo tiempo Ronnie, de la sentencia... Vamos a cerrar el caso de Fania Lache. Lo que pasó con Fania Lache, hay que decírselo al público, cuando Fania estuvo contigo, tú eras un menor de edad. Ustedes se sacaban la mugre los dos. Tú le pegabas, ella te pegaba y los dos se pegaban. Esa es la razón por la cual tú la denuncias también a ella. Era menor de edad, sí, por es verdad. Por eso aprovecharon pero el hecho de que tú eras menor de edad para defenderte. Porque claro, una mujer mayor le pega a un menor de edad, el menor de edad también le pegaba. Pero ya, ese caso ya está aclarado. Los dos se sacaban la mugre, los dos se pegaban. Tú aprovechaste que eras menor de edad para denunciarla a ella. Aproveché que era menor de edad. O sea, ¿qué pretendemos hacer en este momento? ¿Apañar la violencia porque era un menor de edad? No, justamente no. Justamente no, ningún tipo de violencia vamos a apañarla. En el caso de Fania Lache simplemente estoy aclarando, no es que tú no le pegaras, no es que tú eras un santo, no, sucedió simplemente que pudiste demandarla. Y ahí lo que me está mostrando es eso. Pero bueno, la fotografía de la época muestra también que ella estaba golpeada, que ella estaba golpeada, ella parecía golpeada en cámaras. Quiero aclarar, esas imágenes que tanto se difundían de Fania Lache con algunas lesiones correspondían a un programa de Magaly Medina. Yo tuve la oportunidad de estar frente a Magaly Medina y pedirle que por favor esas imágenes que tanto se difundían las sacaran con audio para que todo el público escuche a quién Fanny denunciaba. Y la sorpresa iba a ser totalmente grande, por eso que nunca lo sacaron, no me denunciaba a mí. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece si regresamos al presente, lo que nos encuentra el día de hoy? Discúlpame, otra cosita, Maritere. Me mencionaste el tema también de la madre de mis hijos, Silvia Castro. Tampoco Silvia Castro nunca me denunció a mí. Ella me demanda por un tema de alimentos, porque ella no está conforme con la pensión que yo todos los meses cumplo con ella, ella quiere una pensión más alta. Pero eso es un tema de alimentos, no hay ninguna... Ella no te denunció efectivamente, legalmente, o sea, digamos, ella no fue a ninguna comisaría a denunciarte, sin embargo, ella declaró públicamente que tú le pegabas. Muy bien, Maritere, muchas gracias. Bajo esas declaraciones a los medios de comunicación, Silvia Castro hace una declaración jurada donde dice, yo, Silvia Mercedes Castro, identificada con DNI y tal, el día que salí a los medios de comunicación con la señora Fania Lache y familiares de la persona de la cual no puedo mencionar, lo hice por emoción social, ya que me dio pena de la imagen de la agraviada y porque este se atrasó con cumplir la pensión de mis hijos. Vamos a hablar de Carla Solf, pero quiero, ya que tú lo mencionas, esa declaración jurada de tu primera mujer Silvia, ¿qué es lo que pasa? Al igual, mismo modus operandi. Mujeres maltratadas que vivían un día y se desdicen de lo que ya dijeron y denunciaron. Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, pero si yo he permitido ingresar a una cámara de televisión y declarar y dar la cara y se ha dicho tantas cosas, porque la televisión lamentablemente hay que aceptar algo de que es muy ligera para acusar. Dijeron que estaba en la clandestinidad y no tendría por qué estarlo. Ronnie, vamos a...
Sí, ok, vamos a cerrar este caso de Silvia, por favor. Tú lo has traído a colación y quiero que quede bien claro para el televidente. A ver, esa señora Silvia efectivamente sale en la televisión y dice que tú la maltratabas. Luego hace una declaración ante notario diciendo que no. ¿Qué es lo que ella dice? Yo dije que me había maltratado físicamente cuando convivía con él, pero exageré la nota diciendo que me había encerrado, etcétera. Es decir, ella se desdice. Lo mismo que ha pasado con Carla Solf. Carla Solf se anima a denunciar, lo denuncia varias veces, procede, anuncia, hasta que finalmente, entre otras cosas, entre esos idas y venidas, Carla también asiste a un notario y dice, no, es mentira lo que dije. Ya, perfecto, Maritere. Okay. No es que quiera taparle la boca a las personas que son muy ligeras para hablar, porque dicen que son presionadas y coaccionadas por mí, pero Silvia Castro hace este desistimiento notarial el día 19 de julio del 2012. ¿Yo dónde me encontraba el 19 de julio del 2012? En prisión. O sea, por mí no estaba ni obligada. Ella hizo su declaración jurada sola. Claro, por lo que fuera, ella decidió que no te quería seguir perjudicando, pero lo que ella dice, con lo que nos hemos quedado, es que ella en algún momento dijo que tú la maltratabas. Lo mismo con Lady Guillén, lo mismo con Fanny Alache. Y en este caso, y ahora sí, por favor, vengamos al presente. Vamos a hablar a partir de ahora de Carla Solf, que es lo que nos está reuniendo el día de hoy. ¿Ok? Sí. Maritere, respecto al tema de Carla Solf, yo lo vengo diciendo en todo momento, yo nunca le he maltratado, nunca he agredido a Carla Solf, pero sin embargo a mí me sorprendió bastante el comportamiento que Carla tuvo en el programa donde ella, a horas de estar en un avión y llegar a la ciudad de Lima, a horas, no son más de 12 horas, donde ella decide extrañamente decir, bueno, ahora sí me pegó, cuando lo negaba, decía que le pegaba, lo volvía a negar. ¿Qué es lo que sucede con el comportamiento de Carla? A ver, Ronnie. Tú nos quieres convencer de que creamos... Estoy hablando con la verdad. Ya, ok. Mira, de que creamos la versión de cuando Carla, en esta situación en la que se encuentran todas las mujeres violentadas, porque no tienen la fuerza, porque se sienten vulnerables, porque el marido viene y les dice, no, discúlpame, te quiero tanto, 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 que me pongo celoso y te pego, o lo que fuera. Entonces, esas mujeres, ¿cuál es su psicología? Dicen, no me maltrata. Entonces aparecen con los moretones, pero no me maltrata. Esas idas y venidas, o sea, tú nos quieres decir ahora que nos quedemos con la versión de Carla cuando decía que no la maltratabas. Pero no, mira, hay una versión importante, Maritere, de Carla, hay varias versiones de Carla diciendo que sí la maltrataba. Carla, escúchame, te voy a pedir que veamos ahora el siguiente reportaje. Luego de este análisis, vamos a seguir conversando. Adelante, okay, por favor. En el Perú, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de agresión doméstica. La ministra de la Mujer y la titular de Justicia, que acaban de firmar un convenio conjunto para acelerar los procesos de denuncia en casos de agresiones de pareja, se pronuncian en defensa de Carla Solf. La mujer no debe estar desprotegida, además tiene que sentirse protegida por la sociedad. El miedo que tenemos las mujeres a denunciar, la culpa que se nos ha generado por esta cultura machista que impera en nuestro país, tiene que terminar, y para eso está la autoridad. Recientemente el juez que está viendo el caso ha dictaminado brindarle la protección y está bajo el cuidado, la protección de personas que van a acompañarla. El mensaje de los agresores sería que no más, no hay ni una... El mensaje es el que ha dado el Ministerio del Interior, que ellos se cuiden. Si yo le hubiera agredido a Carla Solf, porque dicen los analistas, los opinólogos, que yo, como la agredí a la persona, la agredí en el rostro. ¿Por qué Carla no tiene ni una sola agresión en el rostro? Porque dicen de que ya aprendiste a golpear. Ah, o sea, ahora se estudia. ¿Hay un libro? No, pero con Lady me imagino que tienes una cátedra, ¿no? Has estado escondida, no has querido hablar. Y en medio de las denuncias de golpes y jalones de cabellos que Ronnie García habría ejercido contra Carla Solf en los últimos 6 meses de relación. Nunca me levanta la voz, nunca me levanta la mano, nunca me ha insultado, nunca me ha gritado. Y mi amor, perdóname. Un parte policial de fecha 3 de septiembre del año 2015 sale a la luz. Fue despertada por Edwin Patrick Estrada Bocángel, quien sin causa justificada la insultó, agredió y posteriormente le jaló los cabellos. Sí, pero eso no es actual, pues. Eso es producto de una lesión de su anterior pareja. Yo también lo tengo. ¿Eso se lo ha confirmado Carla? Yo lo tengo, claro.
¿Lo tengo un documento que me pueda mostrar? De ese tema, ¿sí? No, pero yo he hablado con ella. Pues yo lo he visto, ella me ha mostrado y eso. Eso fue mi anterior pareja, me rompió la cabeza. ¿El papá de su hija? Sí. El suscrito constató que la señora Solf Salazar Carla Giovanna presentaba en la frente, lado izquierdo, un hematoma con herida abierta. También. Entonces, habla en exclusiva Jorge Castro, el abogado de Ronnie García, que denuncia con papeles en mano que esta historia de amores y odios, de agresiones y viajes de placer en la selva, no sería más que un nuevo Armani. Por supuesto, hay una complicidad entre ellos, porque fíjate que no ha mostrado ninguna huella, lo curioso es que no ha mostrado ninguna huella, a excepción del cabello que lo van a agarrar. Oye, cuando te jala un mechón así te deja pues un hematoma, no tiene nada, está blanco. Según esta denuncia policial de septiembre de 2015, Carla Solf sufrió insultos, patadas y jalones de cabellos en manos del padre de su hija, Edwin Estrada Bocángel. Lesiones recientes producidos por objeto duro y uña humana. Una agresiva violencia sufrida en su casa en la calle Dintilac, en el distrito de San Miguel, y que le ocasionó al menos 10 lesiones en el cuerpo, como da cuenta este certificado médico legal. La más severa, una herida abierta en el lado frontal izquierdo de su frente que le dejó una gran cicatriz. ¿Acaso es el mismo lugar donde hoy Carla Solf denuncia que Ronnie García le quitó un mechón de cabellos? El porcín ya es, tiene entrada, ¿no? Pero eso es lo que supuestamente sí. Supuestamente, pero lo que ella tiene es una entrada. No. ¿Pero por qué no quisiera? Esto es lo que supuestamente no te afeitaste. Sí, pero no se nota. Es que no parece una afeitada, Ronnie. No sé, pregúntale. Bueno, ¿tú no se lo hiciste? No. En esta entrevista de hace solo 7 días en Iquitos, Ronnie García evita que Cristian Manchego, un periodista de Latina, pueda ver aquella lesión que Carla denuncia fue producida por el cantante de cumbia. Bueno, Cristian, nos vamos a culminar la nota con... Tengo presentación, discúlpame. ¿Podríamos decir entonces que posiblemente Carla Solf no haya sido agredida, sino que puede haber sido una historia dentro de este perfil, sí, maquiavélico de Ronnie García y de su víctima, que le genera pues ingresos? ¿Ingreso? Sí, ¿se lo puede confirmar? Pero es lo más probable, porque yo digo, ¿cómo se va a Iquitos? Tiene que irse en avión. En Iquitos no es barato un hotel, y está una semana en Iquitos. Alguien le tenía que dar dinero. Es por estos dudosos comportamientos de afirmaciones y negaciones de presunta violencia familiar entre Ronnie García y Carla Solf, que el hombre de leyes que puso su nombre y trayectoria para defender a Ronnie García en el caso de Lady Guillén, hoy confiesa que abandona su defensa legal. Ante la situación última que se presenta, de nuevo en un programa de televisión, donde la señorita va y vuelve a decir que ha sido agredida, le pide disculpas, pero al mismo tiempo veo que están de viaje en Iquitos, creo que estamos jugando, ¿no es cierto?, al gato y al ratón, y yo no tengo por qué esconderme y yo no tengo por qué apañar este tipo de cosas. Motivo por el cual formalmente he retirado mi defensa a este señor, que vea quién se lo va a defender, qué es lo que va a pasar. El día 15 de noviembre es la vista de la causa en la Corte Suprema y él verá lo que hace. Sin abogado y sin pareja que lo acuse de pegalón, en 9 días, Ronnie García deberá afrontar la apelación que Lady Guillén le interpuso a su sentencia de 4 años de prisión suspendida. Ronnie García no teme regresar a las frías celdas del penal de Lurigancho. Después de todo, insiste que nunca tocó a Carla Solf. Muy bien, Ronnie. Ese es el resumen de lo que ha sucedido en las últimas semanas contigo y con Carla Solf. ¿Tienes algo que decir al reportaje que acabamos de ver? Por supuesto que sí, Maritere. Yo lo venía diciendo. Existen denuncias. A mí me sorprendió mucho de que Carla se sentara en un programa de televisión y pidiera disculpas al padre de su hijo y lo calificara de buen padre y buen hombre. Y que es más, dijo de que lo denunció por ayudarme a mí. También pidió perdón a su familia
Y también mencionó que denunció a su familia por denunciarme a mí, cuando sin embargo esta denuncia corresponde al 3 de septiembre del 2015, cuando yo ni siquiera era pareja. Pero Ronnie, ¿tú no te has aprovechado de que ya Carla Solz tiene un antecedente de violencia, que psicológicamente es una mujer desestabilizada y que obviamente te prestaste el juego? No, porque dice que tú le arrancaste un mechón de cabellos cuando realmente fue un año atrás esa agresión y tú asumías de que sí. Lo que sucede, mira hermano, yo no me he prestado para ningún juego. Al contrario, yo me siento utilizado por Carla porque ella constantemente me venía manipulando de que me denunciaría si yo la dejaba, si terminábamos la relación, si ella descubría una infidelidad. Y eso a mí me afectaba bastante porque me desequilibraba emocionalmente. Dime, Maritere, te escucho. Ahora, yo venía mencionando mucho de esta denuncia y no me creían. Ahora, apareció la denuncia y apareció el ya denunciado jalón de cabello en el año 2015. Aquí está. No lo digo yo de palabras, lo digo con un documento. Vamos a explicarle al público de qué estamos hablando. Efectivamente, Carla Solz anteriormente ha tenido una relación de violencia con el padre de su hijo. Efectivamente, el padre, es decir, el padre de su hijo, su expareja, le pegaba, le jaló los pelos, etcétera. Eso no nos aleja del problema contigo. Carla puede ser la típica mujer que busca el típico hombre patrón, se repite en el patrón de conducta, ¿no es cierto? Es violentada y vuelve a tener otra pareja que también la violenta, ¿no es cierto? Y va y viene y todo. Porque de repente ella también necesita mucha ayuda. Se ha desequilibrado, se siente vulnerable, está débil. Eso no la va a hacer de que la saquemos de la situación contigo. Tú le has pegado a Carla Solz. No. A eso vamos. Jamás he golpeado a Carla Solz. Te voy a comentar algo, Maritere. ¿Cómo Carla ingresa al lugar donde yo vivo con mis padres, a la casa de mis padres? Ella nos cuenta toda una historia que ahora ella dice que es falsa. Ella dijo de que recibía maltrato, golpes, violación por el padre de su hija, violación por su padrastro. Eso nos sensibilizó tanto a nosotros que nosotros le dimos todo tipo de apoyo. Todo tipo de apoyo. Y que ahora se siente en un programa de televisión a decir que es mentira, que nunca la han agredido. Cuando hay denuncias, cuando hay certificados médicos legistas donde narran toda la agresión. Yo cuestiono mucho algo. Carla es y ha sido una mujer maltratada. No solamente por ti, en todo caso, tiene antecedentes previos de maltrato, de haber sido víctima de maltrato, ya, eso está claro. Eso, el hecho que le hayan pegado antes, no quiere decir que ahora le sigan pegando. No quiere decir que hoy le pegaron antes, tiene denuncias, yo me salvo porque los demás le pegaron, no yo. Yo te voy a confesar algo, y primero yo me quiero dirigir al señor abogado, porque es un señor abogado, el doctor Jorge Antonio Castro Castro, que le pido disculpas. Porque sé que ya no es tu abogado, ojo, tu ex abogado. Perfecto, al doctor Jorge Antonio Castro Castro, porque es un abogado de prestigio y que seguramente se sentirá avergonzado con todo esto. Pero yo le quiero decir, doctor, yo le prometí algo a usted, no defraudarlo. Y lo vuelvo a repetir, no lo defraudé. Y se lo voy a demostrar. Yo estoy ya trabajando en encontrar pruebas. Yo acabo de encontrar en mi casa dos teléfonos celulares en diferentes ambientes. Un reloj que Carla me regaló, que curiosamente tenía una cámara y ella mucho me insistía. No quiero adelantar mucho esto porque quiero tener más pruebas, pero Carla ha sido utilizada. Utilizada por personas inescrupulosas, que qué raro que a pocos días de tener una vista a la causa, Carla Sol me denuncia. Qué raro. Y sale otra persona a decir, bueno, esto a mí me ayuda, esto a mí me favorece. Ya que la mencionas el día 15, te está jugando todo. Maritere, permíteme. Yo pienso que Carla Sol ha sido una persona infiltrada en mi familia para recoger información. No, pues, ya no fantasiemos. Con que Carla Solz ha convivido contigo. Sale embarazada de ti gracias a toda una artimaña de alguien. No te olvides, Maritere, de que acá hay muchos intereses lucrativos atrás de todo esto. Tenemos a esta famosa ONG, Manuela Ramos,
que no, por cierto, no. Esta Manera, ONG... Manera Ramos no, es una institución prestigiosa de nuestro país que ayuda a mujeres violentadas. Manuela Ramos jamás en la historia se ha prestado ni se va a prestar a armar y a infiltrar a una mujer para que le peguen, ¿no? Para salir embarazada. Nos conviene, ¿no? Yo estoy convencido que es raro encontrar dos teléfonos celulares en diferentes ambientes de mi casa cuando Carla decía que no tenía celular. Bueno, ¿qué tal si qué Carla raro quería, encontrar quería, una quería, cámara? De alguna manera documentar la violencia que está viviendo tu casa. Hay muchas razones, pero el fondo aquí, Ronnie, es determinar la violencia que ustedes han vivido. Mira, claramente tú has algo... sido una persona que ha estado involucrada en violencia. Tú lo has pasado. Admitido en Lamentablemente, algún momento, mi pasado me arrastra ello. Y cualquier persona se puede aprovechar de eso para tratar de perjudicarme. Yo te voy a decir algo, Maritere. Yo estuve casi 3 años de mi vida en una prisión, que es un tercio de una pena de 12 años. 3 años de mi juventud en una prisión. ¿Y tú crees, Maritere, pero no estuviste que después en una prisión, de yo haber estado no en la cárcel... Porque fuiste injustamente encerrado. Estuviste, recordemos, en una prisión por haber violentado, pegado, porque le sacaste la mugre a una mujer. No, y eso no, es lo que debe pasar con todos los que hacen eso. Te voy a decir algo que muy pocas veces sale en televisión. Yo no estuve en la cárcel solamente por haber agredido. Un error que yo ya reconocí, que ya acepté y, que no es y recibí cosa. Una sentencia. No lo minimices. Yo estuve no en es una cárcel cosa. Por un delito que jamás cometí, que es el delito de secuestro. Que el Ministerio Público actuó de manera correcta, Ronnie. Limpia y transparente y dijo... Jamás hubo secuestro acá. Se ha cuestionado a tres señores magistrados. La fiscalía encontró indicios de que tú tenías a la señora Lady Guillén contra su voluntad y por eso se determinó y por eso se calificó esa acción como secuestro. Pero ya, vamos a dejar esas disquisiciones legales y las secuestraciones. Tú le pegaste y porque le pegaste estabas en la cárcel. Esta parte que siempre yo he querido decirlo. Estos señores magistrados que me sentencian a mí, muchos han especulado y les han dicho corruptos. Qué fácil, ¿no? Una vez más, se hace una acusación sin pruebas. ¿Quién puede probar que esos señores jueces son corruptos? ¿Quién puede decir, este señor le dio dinero para que se califique esa grave acusación? Qué fácil es en este país acusar y a señores magistrados que tienen familia, que tienen hijos. Lo único que han hecho estos señores jueces es ser justos, Ronnie, correctos y actuar con la ley. Ronnie. Me han dado una sentencia que me correspondía, he estado 3 años privado de mi libertad y ellos han visto por conveniente durante toda una etapa de instrucción en un juicio oral que me correspondía la sentencia que ellos pusieron. Ok, vamos a dejar esa conversación en ese momento aquí, vamos a seguir viendo imágenes del reportaje que ha preparado Jesús Noriega. Constante de las presuntas agresiones físicas y psicológicas de Ronnie García, Carla Solf se trasladó en silla de ruedas a este centro médico en Pachacamac, acompañada de un equipo del Ministerio de la Mujer, pues su estado de 3 semanas de embarazo estaba en riesgo. ¿Ella ha venido en qué estado? No, ahorita está con dolor y ahorita el doctor probablemente está dando ya sus indicaciones. ¿Pero es algo serio, grave? Es algo que todavía se puede. ¿Descuidado? Sí. Descuidado. Ahora, ¿sabes que ella en este momento está internada en un centro médico? ¿Internada en un centro médico por qué? ¿Por la amenaza de aborto que tiene? ¿Por la cantidad de licor que ha tomado en la ciudad de Iquitos? ¿Por eso? En estas imágenes exclusivas vemos a Carla echada en una camilla clínica. Los médicos entran y salen de la sala de emergencia. A Carla se le caen algunas lágrimas por las mejillas. Sabe que puede perder a su bebé. Yo voy a proceder con una demanda penal. ¿Por qué? Porque ella tiene un hijo mío. Y sería, perdóname, pero yo sería cómplice si yo no denuncio que ella, teniendo amenaza de aborto, haya tomado todo el licor que ha tomado en la ciudad de Iquitos. Y que si, por cierto, ella pierde el bebé, si ella pierde ese bebé, que es mi hijo, le va a ir peor. Porque yo voy a demostrar todo el licor y gracias a Dios en el hotel donde hemos estado hay cámaras por todo el hotel donde se le va a ver con las latas de cerveza, con las botellas de vino. Vemos que hace solo una semana Ron y Carla vivieron días de romance en la ciudad de Iquitos. Aceptó que tomaba licor en Iquitos, sino porque yo se lo daba, hermano. ¿Tomaban juntos?
O tomaron juntos, me imagino. Tú firmas. ¿Tú has visto que yo tomaba? Tú bajaste con la botella del vino, con el vaso y tomaste en la escalera una copa. Sí, yo lo vi. Bueno, pues yo no tomaba con ella. Yo no tomaba con ella. Cargabas bueno, la botella mira, de vino. Mira, hermano, todos estamos bien grandecitos y si tú eres consciente que eres mujer y tú tienes una amenaza de aborto, tú no tienes por qué tomar licor. Porque estarías cometiendo un delito que se llama intento de homicidio. A ti, Carla, estoy muy orgullosa de ti. Te felicito la actitud que has tomado. Sé que te ha costado mucho. Sé que has vivido muchas cosas, Carla. Yo también lo he vivido. En algún momento me gustaría conversar contigo, sentarme y entender, quizás tú también entenderme a mí en muchas situaciones. Yo siempre estuve segura de que tú no eras la que escribías esas tonterías en las redes sociales. Siempre estuve segura. Te felicito por todo lo que has hecho. Se supone que iba a venir acá a seguir quedando como la loca, la mentirosa, la celosa, la psicópata que se causó daño ella misma para taparlo. Pero no, él sabe lo que está pasando en su casa, los malos tratos. Días después, regresaron vía aérea a Lima. En realidad, ha sido una denuncia por mentiras, por engaños, por mis celos, por mi arrebato y mi momento de cólera. Esto está, sería como una sentencia, ya está. Podría tener problemas, en este caso Ronnie, ¿no? Porque él le está prohibiendo acercarse a 100 metros de ti. Él está prohibido acercarse a mí, pero yo no a él. Y quien lo busca soy yo. Quien está ahí detrás de él soy yo, así que... Y horas más tarde, Carla Solf acusó a Ronnie de ser su principal agresor. Yo jamás he maltratado a Carla, jamás. Acá hay dos temas que están motivando mucho a Carla esto. Primero, los celos, que ya lo expliqué. Hay un tema de mucha presión de ella, que piensa que estoy con otra mujer y me quiere hacer daño. Y segunda, que está embarazada y está muy sensible, y le entiendo. Hoy, Ronnie García se muestra nervioso. No responde a las preguntas difíciles. Yo ya conté mi verdad. Si me creen o no me creen, ya es problema ustedes. Yo he contado mi verdad. Pero nadie te cree, Ronnie. Escúchame, quiero aprovechar un momento allí para decirte algo. Que mientras nos fuiste a corte, discúlpame, ¿puedes callarte? No puedo callarme. Mi labor es preguntar. Mira, hace un momento... Trata de hacerse de oídos sordos a los gritos de sus vecinos de la cuadra 7 de la avenida Morro de Arica, en el Rímac, que lo acusan de cobarde y pegalo. Muy bien, hemos visto entonces estas imágenes. Quiero presentar, Ronnie, estoy aquí con Arlet Contreras, quien también ha sido víctima de violencia. Arlet, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, qué gusto. Precisamente, Ronnie, ella estaba un poco indignada con todo esto, nos habló con nosotros, dijo que de repente ella también tenía algo que decirte, de repente ella también tiene ganas de decirte algo, como una víctima también de la violencia. Arlet, por favor. Claro, la verdad es lamentable todo lo que está sucediendo, que la justicia no actúe cuando debería ser en un primer momento. Están esperando a otra mujer como fue Carla Sol, agredida, ¿ya? Para que recién puedan cumplir muy bien su trabajo. O a otra mujer como yo en este estado por seguir un proceso. Entonces, a las mujeres siempre nos van a tratar de amedrentar. ¿Quiénes? Nuestros agresores. Y la justicia no nos da la razón, sí. No nos da protección. Arlet, yo luego quisiera conversar con este famoso círculo de violencia que se genera con las víctimas. O sea, este signo de tranquilidad, te quieren, te aman, no sé qué, de repente te pegan y cuando ya te pegaron, además que te echan la culpa porque te dicen, no, lo que pasa es que tú te portaste mal, me pusiste nervioso. Entonces tú me contabas que desde un principio tu pareja ya era controladora, fue los primeros síntomas de alerta. Sí. Bueno, en mi caso fue la primera vez que me agredió y casi me mata. Teníamos 2 meses de relación, tan solo 2 meses. Pero antes me contabas que también... Sí, pero antes yo no me daba cuenta dentro de la relación y es lo que pasa. O sea, muchas veces las mujeres o las víctimas no nos damos cuenta de que ya estamos siendo víctimas de control. Ajá, perfecto. O de... Muy bien. Ronnie. Yo quería que tú me dijeras, tú ya has aceptado, ya es un hecho, tú ya le has pegado a Lady Yek,
tú tenías episodios de violencia. Estuve en una sentencia, estuve en la prisión. Por eso, muy duro para por mí, eso. Ahora te la estás jugando en 15. Vida. Y quería terminar de contarte, ¿no? De que un Ronnie García frente a una situación sentimental donde puede haber problemas de pareja, yo preferiría huir. Porque donde estuve es un lugar donde jamás quisiera regresar. Vi sufrir mucho a mis hijos y a mi familia. Pero Ronnie, tú lo estás y yo planteando a la prisión como no me que fui tú solo. Entraste fue en una situación toda de violencia a la prisión. De la cual tú ¿Y tú no crees, partícipe? Maritere, ¿tú crees que yo tuviera un grano de ganas de hacer las cosas mal? No, Maritere, no. Es que dije algo y le agradezco a tu periodista, Jesús Noriega, porque fue él el que vino y me tocó la puerta y me dijo, Ronnie, efectivamente, lo que estabas diciendo y se estaba cuestionando que no te creían, yo lo tengo en documentos, en pruebas. Por eso que quiero que declares para mi programa. Pero yo lo hice porque te quería cuestionar de que tú te prestaste a eso también. O sea, te acusaban a ti y tú no dijiste no. Ronnie. Porque era un juego para ti. Jesús, dije, Ronnie no. Plantea y dice, ¿tú crees que yo quisiera vivir en una situación así? Tú has creado una situación así. Tú le has sacado la mugre a Lady Guillén, no le has puedo, pegado en la cara, tenía moretones. Ronnie, yo soy Maritere, todos los agresores son exactamente iguales. Él se parece tanto a mi ex enamorado que cada vez que habla me lo recuerda. De verdad, todos son así. Nunca van a admitir lo que han hecho. Nunca van a reconocer sus errores. Por respeto, siempre no se van a victimizar. A señora, y exactamente lo van a negar como él lo está haciendo. Ronnie. Hay pruebas. Claro, Ronnie, vamos a hablar de la violencia. A ver, vamos a salir Maritere, un poco los... Solamente una pequeña cosa. Carla ha pedido perdón y lo conocemos ahora todos a su familia y que ha mentido. ¿Y por qué no mentiría en esta oportunidad denunciándome? Si ¿cómo? Denunció a su padre por violación, denunció al padre de su hija por violación y hay pruebas. Ya, Ronnie, ¿qué me quieres decir? Ti, ¿qué me quieres decir con esto? A ver, explícame. ¿Qué me quieres decir con esto? Que Carla es una mujer violentada, que ha sido violentada antes por otros hombres. Ya, no, perfecto. Ha tenido la valentía de abandonar a su niña de 3 años. Ha tenido la valentía de denunciar a su padre por violación. Y no me va a denunciar a mí, que estuvo 6 meses de relación conmigo. Por eso te está denunciando, Ronnie. Entiéndelo. ¿Por qué? Ella ha salido a denunciarte por violencia. Ella está denunciándome por plata. Lo que sucede, Maritere, como dice que yo me la llevé a Iquitos, mentira. Ella me llevó a mí a Iquitos con la plata que le pagan los programas de televisión por declarar. Ella me lleva a mí. Okay. ¿Cómo crees que nosotros nos vamos de paseo a los Boras, a los... Hemos ido a diferentes comunidades, Ronnie, que tengo las qué? Fotografías. Lo que tú dices es mentira y eres un cínico. Porque tienes hablando? El mismo no tengo, actuar no imagen, y tienes la misma audio, cara. Tienes la misma cara de mi ex cuando dice todas esas cosas. Tus palabras. Señorita, siempre repites días. Basura. No tengo, disculpa que lo diga en este momento, mí, pero siempre dices eso. Y es exactamente lo que señora, Carla escribía eso en su Facebook. Señora, ¿entiendes? Yo no la conozco. Al igual que mi ex enamorado. Repite las mismas palabras como porquería. No entonces, ustedes tienen ese tipo de actuar. Tú no la conoces, Arlet Contreras es el símbolo, asesino, otra de las mujeres símbolo de la violencia en este país, señora, por lo cual Maritere, todo un país se levantó, por lo cual todo un país marchó. No me vengas a decir ahora que no la conoces, señora, no la conocerás en persona, pero sabes perfectamente de quién estamos hablando y quién es la señora sentada acá. De que tantas cosas feas se ven en la televisión que yo he preferido poner cable mágico para ver cultura. En esas no cosas que... feas sales tú, Ronnie. Salen hombres como tú agrediendo a mujeres, matando mujeres, pero no te olvides, señorita Arlé, que también salen ¿entiendes? Personas inescrupulosas a mentir por plata. No, no se equivoque, porque usted donde está sentada y en los programas donde va, también le dan su plata. No, yo ya quisiera tener un repórtese presupuesto para traer no. a gente importantísima, hablar acá. No, no hay ningún pero, presupuesto. No, claro. El que viene a hablar pero, acá Maritere, es por voluntad propia. No nos hagamos no, los desentendidos. A ver, dilo hay pues, programas ver, de Ronnie. Televisión que pagan y pagan. Ya, Ronnie, ¿yo te he pagado acaso algún centavo por estar sentado acá? Yo no acá? He dicho reporte semanal. Ah, perfecto. Aclarado el tema. Yo no voy a hablar de los supuesto. Demás programas. Quiero que quede bien claro que acá no se paga. Ronnie, claro, ya. Hay programas solamente que quiero... Incluso a Carla le han pagado para dar declaraciones en Al Aire... En diferentes programas donde ella. Ronnie, yo no puedo responder por lo que se hace en otros programas. Estamos acá en reporte semanal y yo te he pedido a ti que vengas para hablar y aclarar el caso de Carla Solf. Otra cosa que te quiero preguntarte chiquito. Antes de tu pregunta, cuando tú le pegabas a Lady Guillén, cuando tú incurrías en violencia, Ronnie.
¿A quién? ¿Tú te descontrolabas? ¿Había algún problema contigo? Que ese es el problema que yo veo que de pronto no necesariamente se haya resuelto. El hecho que hayas estado 3 años en la cárcel no mata, no cura el problema principal de fondo. Cuando una persona es violenta, tú has sido violento, tú has ejercido la violencia, ¿correcto? Razón por la cual has estado en la cárcel. Entonces, ¿qué es? ¿Me puedes explicar qué mecanismo operaba en tu cabeza para tú agarrar y pegarle a una mujer? ¿Qué pasaba en ese momento? Por eso justo te expliqué hace un momento de que Ronnie García, donde estuvo en la prisión, no tiene ni la mínima ganas de regresar y tengo las ganas de... Ya, pero yo te estoy preguntando algo diferente. Eso, yo salgo de la prisión. ¿Qué pasaba por tu cabeza para pegarle a una mujer? Explícamelo, explícamelo, para que la gente entienda. ¿Qué, qué hace que un hombre que ama supuestamente a una pasado, mujer le pegue? Lo pasado no puedo hablar, Maritere. ¿Por qué? Ronnie García no tiene, mira, no tiene ganas de regresar a la cárcel, pero sí tiene ganas de seguir violentando mujeres. Por favor, pues. Mira, Maritere, quiero hacer una mención, por favor, y me voy a dirigir a ti, Maritere. Me han dicho criminal, sin haber matado a nadie, asesino, bastardo y mil calificativos. Yo pregunto, ¿eso no es violencia? Ronnie, en este programa yo no puedo responder, vuelvo y te repito, ahora no puedo responder lo que responder, otras personas te dicen con natural indignación porque vivimos en un país violento. Facilísimo. Yo quiero... Soy yo... un ser humano que merece el mismo respeto que cualquier persona y ser Ronnie, escuchado. Eres un ser humano que debería de estar en la cárcel, Ronnie. Al igual que muchos hombres agresores. Señora Maritere, yo me dirijo a usted y le hice una pregunta... ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué no te gusta hablar con mujeres víctimas? Mujeres es que víctimas no la conozco, de abusadores no tengo como por tú. Qué hablar con usted. Yo no sé por ¿que qué te intimida? En una entrevista. ¿Te pones nervioso? ¿Nervioso? Usted no tendría por qué ponerme nervioso, señora. ¿Así, no? Pues no parece. Parece que ha aprendido mucho usted en televisión, ¿no? Pero he aprendido mucho de hombres como tú. Y ya sé cómo detectar, señora, hombres como tú. Yo le voy a decir una y cosa. Y sé cuando miente y muchas cuando veces no miente. La dignidad y tú de una estás mujer, mintiendo. Cuando realmente es víctima de violencia, de sufrimiento y maltrato familiar... Yo siempre he escuchado comentarios de personas en la calle y dicen, ¿por qué ventilarlo ante la televisión? ¿Por qué? Porque la justicia no nos hace caso. Deja libres a desgraciados como tú para que estén dando la cara tan sinvergüenzamente así, desde donde estás. Yo lo cuestiono de una manera muy personal. Por eso quedamos aquí, porque si a nosotras no nos hacen caso estando aquí, imagínate cuántas mujeres que no tienen acceso a cámaras están siendo violentadas en este momento. Exactamente. Y no encuentran justicia, señora, y terminan muertas. Usted sabe que en este tú país no lees también los existe la violencia ¿tú no contra ves la el televisión? Hombre. Dices que ves solamente cable. ¿Qué demonios estás haciendo aquí ahora en un enlace en vivo? Porque yo no entiendo, o sea, está perfecto que exista el Ministerio de la Mujer y aplaudo. Pero debería también existir un Ministerio del Hombre porque también hay hombres que son maltratados, ¿o no? Oye, este es un sí. No, me vas a reír. ¿Pero qué? ¿No, me equivoco? A ver. ¿Hay hombres o no maltratados? A ver, te quiero decir algo. Pero seguramente que hay hombres maltratados, pero en un país machista, en un país donde el hombre se siente con derecho sobre la mujer, donde la mujer es minimizada y se ve en todo nivel, en un país donde recién la mujer se está levantando, está siendo consciente de sus derechos, todavía el hombre tiene supremacía. Es razón por la cual los casos de feminicidio son así versus seguramente algún caso de violencia mínimo. Es por esa razón que el problema se tiene que visibilizar. Es por esa razón que gracias a lo terrible que le pasó a Arlet, a lo terrible que le pasó a Lady Guillén, que fueron casos emblemáticos que pasan todos los días, el problema ya se discute en televisión abiertamente. Y estaba la ministra de la mujer de aquel entonces, junto a la víctima, o sea, perdón, a la agresora, que le había echado agua hervida al hombre, y la mujer decía, sí, le eché agua hervida porque el hombre mucho me maltrataba. Un caso aislado. Y la violencia de todas lo aplaudía, partes, decía, de hombres y mujeres, bien, de padres está muy y bien, niños. La señora se ha defendido. No vamos a salir del foco acá, Ronnie. Entonces, no vamos a permitir la manipulación de con argumentos salir de lo que nos trae hoy día acá. Lo que yo Ronnie, tú no has querido explicarme. Yo te he preguntado, bonito, tranquilo, no te estoy acusando nada. Te estoy preguntando de la manera más tranquila. Ronnie, ¿tú me puedes explicar de qué manera se genera ese círculo de violencia en tu cabeza? ¿Qué pasaba para que tú le pegaras a una mujer? ¿No me lo quieres explicar? ¿Me puedes explicar qué pasaba? Yo no puedo hablar de temas pasados. Yo estoy impedido de hacerlo. No, no estás impedido de hacerlo, ¿ah? No estás impedido de explicar eso, discúlpame. Ninguna parte de la... Maritere, tampoco estoy obligado a
eso es otra cosa, que no quieres hablar es otra cosa. Pero no estás impedido. A satisfacer el morbo que muchas veces los periodistas hacen. Cuéntame, ¿qué sentías? ¿Qué comías antes? ¿Qué mor...? No. Oye, si tuvieras el valor me dirías, ¿sabes qué, Maritere? Era, me sentía machito. ¿Sabes qué, Maritere? No, agarraba es que y la cataneaba porque yo sentía que merecía cielo, porque a mí me parecía o lo que fuera. Eso es lo que usted quiere escuchar, pero... Por supuesto, quiero que me lo explique. De repente, si le hubiera interesado más mi juicio, hubieran participado durante todas las audiencias en mi juicio oral y de repente, hoy en día, los periodistas se darían cuenta qué sucedió ahí. Juzgan, critican, señalan a tres señores magistrados que hicieron una sentencia correcta y justa. Pero, sin embargo, muchas personas aprovechan teniendo televisión y les dicen corruptos, que ligeros, que esos jueces no tienen familia. Ya, no vamos esos jueces los acusan cruelmente de hechos que nunca han existido. Estos jueces... Tú tienes acá la oportunidad de defenderte, Ronnie, tú tienes la oportunidad de explicarnos y hacernos entender qué es lo que está pasando. Yo te quiero entender y quiero que tú me expliques, pero no has querido que me expliques. O sea, dime sí, Maritere, ¿sabes qué? Mi papá le pegaba a mi mamá, ¿sabes qué, Maritere? Lo que fuera, no sé, yo pero, no sé, no conozco Maritere, tu pasado. ¿No te parece que lo que tú me estás pidiendo que te diga suena un poco como morbo? No. Quiero que me expliques, nada más. Explícalo en tus palabras. Quítale el morbo. Lo que Maritere desea es que es un patrón, pues, ¿no? Si yo tengo una familia violenta, un papá violento, que he visto que le pegaba a mi mamá cuando era chiquito, obviamente tú lo vas a tener. Y lo has hecho, Ronnie. O sea, está la denuncia, está el caso y has estado preso por pegarle a una mujer. Mira, yo cometí un error. Y los seres humanos cometemos errores. No es por un el error, error que es yo un delito, cometí, lo que tú yo estuve has hecho. En una... No es, error. No es un error, es un delito. Los hombres no pegan a las mujeres, no las agreden, no las dejan desfiguradas. Lady Guillén quedó con la ceja cortada. Mira, y varios meses de tratamiento psicológico para poder recuperarse, para poder ser nuevamente una mujer la que es hoy, digna y orgullosa de ser una conductora de televisión. Jesús, no seas hipócrita, por favor, me hablas unas cosas detrás de cámaras y... ¿Qué te he dicho detrás de cámaras, Ronnie? ¿Qué te he dicho? Te he dicho que te vamos a cuestionar, acá no estamos haciendo ningún pacto y que quede claro. Bueno, solamente te decía eso, aprovechado porque... No, pero refírete, sé claro, acá no hay ningún pacto, que no es una estrategia. Es muy lamentable, Maritere, no quieres escuchar a este señor y me doy cuenta que así esté miles de años en la cárcel, jamás se va a poder reinsertar a la sociedad. Lo que pasa, Arlette, es que lamentablemente la violencia no se corrige con meter a una persona presa. La violencia de un ser humano que es capaz de pegarle, de maltratar a una mujer de esa manera, es algo que necesitaría ser tratado con una psicoterapia, con un psiquiatra. Es decir, no es un tema de encerrarlos. Por supuesto hay que encerrarlos para que dejen de pegar en la calle a las personas, pero me hubiera gustado Maritere, hablar de la violencia como aprovechar tus cámaras problema. Y tu programa y a tu persona. Se habla mucho de mi conducta emocional, psicológica, y yo quiero hacer algo que nunca he hecho en televisión y me comprometo, si es que tu programa me da las facilidades de tener una terapia frecuente donde constantemente evalúen mi participación, las ganas que tengo de hacer las cosas bien, yo me comprometo a asistir a un psicólogo. Ronnie, yo no te puedo ahorita ofrecer nada porque entiendo que estás ahorita también en un momento difícil. Ayer tu prima dijo una cosa que deben haberle hablado ustedes en familia. Tu prima dijo, él está de repente a punto de entrar otra vez en la cárcel porque el 15 de noviembre se ve la vista para ver la causa de Lady Guillén. Ella no está conforme con que tú estés libre. Ella está pidiendo que tú regreses a prisión. Es decir, Maritere, yo te voy a decir una realidad. Las personas cuando son las partes agraviadas y reciben una sentencia que no están de acuerdo, no siempre están conformes. No, eso tienen, es normal. Están en todo su derecho es de apelar. O sea, y lo que ha sucedido supuesto, apelar es un derecho que le corresponde. Por eso, no pero es eso que, significa, no es que Ronnie, que te juegas su libertad el 15 de noviembre. No, yo, en todo caso, Ronnie, tú has tenido la oportunidad de hablar, has tenido yo lo único que hago es aplaudir y felicitar a tres señores magistrados que no le han tenido miedo a la prensa. Porque si a mí me hubieran regresado a la prisión, era evidente que estar 3 años en la cárcel, y lo voy a decir, yo no estuve solo en la prisión por haber agredido a una mujer. Yo estuve por un delito que jamás cometí. A mí me mandaron por secuestro. En un lugar, en un penal con secuestradores. Muy bien. Que se reían. Yo lo que me Y finalmente, quedo...
me absuelven de ese delito y me dicen, usted nunca cometió ese delito. Algo injusto. ¿Por qué reconocer que eres un perfil agresivo y que muy por bien. Eso estás pidiendo ayuda? Jesús. Que eres un comportamiento violento. Los agresores tienen esa, yo quiero esa actitud. Simplemente a mí me parece que el primer paso para cortar extenso, la violencia es reconocer, sí, yo soy violento, no me puedo controlar. No lo hacen. Y por último, sí, necesito ayuda. No lo hacen. Solamente van a tratar de victimizarse ellos y de decir pues que nosotras las mujeres, que somos sus víctimas, somos las malvadas del cuento. Uh-huh. Que nosotras somos las que provocamos eso. Claro, que tú me provocaste. Que nosotras somos las mentirosas, que nosotras somos las locas, que todo lo que nos han hecho y todo lo que nos pasa y que ha quedado corroborado por medios uh-huh. de comunicación, gracias a Dios, pues es mentira. O sea, todo es prácticamente producto de nuestra imaginación y ellos tienen la razón. O si sucedió eso, y las pruebas eso es lo están, que quieren decir. Siempre tratan de justificar de alguna manera. En el caso tuyo, tu agresor trató de justificar que había tomado, que había estado tomando pastillas, que eso lo había alterado. Es decir, no hay nada que justifique la violencia de ninguna manera. Ronnie, ojalá que en algún momento te atrevas, así como hay las mujeres abanderadas de la defensa, de la lucha contra la violencia, ojalá que en algún momento te atrevas a hablar abiertamente de qué es lo que le pasa por la cabeza a un hombre para agarrar un puño, porque por la fuerza, Ronnie, cuando tú me dices, no, también hay mujeres que le pegan a un hombre. Solamente, partiendo del punto de vista genético, el hombre es más fuerte. Yo tenga de repente la tribuna donde yo comparta empezando por con el sexo masculino, con los hombres, con los jóvenes, qué les va a pasar, qué van a vivir ante la sociedad, qué van a pasar si es que agreden a una mujer, yo lo haría encantadísimo. Eso es un mensaje para los machistas, para todos los que se escudan, todos los violentos. Hemos tenido una amplia discusión, hemos desmenuzado todos los papeles que tú querías mostrar como pruebas, ¿no? Para finalizar algo, vuelvo a recalcar de que todo este tema con Carla es un tema mediático, farandulero, por un tema de dinero. Lo dijo en el programa al aire. Es un tema real, Ronnie. Más allá de que pueda cosas, tener esos visos, reconoció es un cosas tema de que no tenía plata y obviamente ha encontrado la fuente donde poder conseguir dinero. Y créeme, Maritere, miren el momento que te digo. Hoy estamos 6 de noviembre. Acuérdate de este día, de que Carla se va a retractar de todas sus mentiras, porque ella sabe. ¿Sabes qué? No me llamaría la atención, porque también ella está inmersa en un círculo de violencia, donde lamentablemente la mujer se siente otra cosa, Maritere, ella está alejada de mí, porque hay una disposición de un juzgado de familia donde dispone que no nos acerquemos, no tengamos comunicación, y soy muy respetuoso con la decisión judicial. Por mi parte, no va a haber ningún tipo de comunicación ni acercamiento. No, estoy simplemente... No puedes hacerlo porque está protegida por el Ministerio de la Mujer. No, es una mujer estoy que diciendo que voy está a cumplir con lo dispuesto por el juzgado, porque soy respetuoso. Claro. Soy respetuoso. Solamente te decía de que en algún momento, así como no me creían de que existía esta jalada de cabellos por el padre de su hija, no me creían, ahora llegó esa información, esa documentación a tu programa, la tengo yo, dos certificados médicos legistas, y donde se está probando que Carla tiene mucha facilidad para la mentira y está siendo utilizada. Casualmente, no quiero dar nombres, pero hemos descubierto muchas cosas, que acá hay una confabulación para beneficiar a una persona. Ronnie, ya has tenido todo el espacio. Muchas gracias, Maritere. Has estado con Jesús al costado, has estado en vivo. Yo te quiero agradecer, Arlette, por haber estado aquí en el programa, por haberte fortalecido como mujer. Claro. Porque la mujer que vimos ese día, la mujer que estaba siendo jalada, no es la mujer que tengo acá al frente. Hoy eres una mujer fuerte. Gracias. Yo estoy segura que hoy viene un hombre y te quiere decir, mandonear de cualquier manera, tú no te vas a dejar. Obvio, ya, de hecho ya sé diferenciar hombres buenos y hombres agresores. Muy bien. Muchísimas gracias. Pero sé cuando mientes es desgraciado. Y que esta discusión un poco acolorada, se va a decir qué horror, no importa, que se discuta con lo que se tenga que discutir, que se bote el suelo, pero el tema tiene que estar sobre el tapete. Y las mujeres que nos están viendo, que están siendo maltratadas, tienen que reaccionar. Muy bien, tú para ti también, en términos judiciales, ¿mañana es un día decisivo? Sí, mañana es un día decisivo, ya estamos... en la apelación, en mi caso, en la audiencia de apelación, se va a definir cómo van a, los jueces cómo van a resolver. Esperamos que declaren nulo todo lo actuado y uh-huh. que se vuelva pues a foja cero y que se pueda
llevar nuevamente todo. Así, dame esa mano, dame esa mano fuerte, porque una mujer fuerte, con tantas cosas y con todo lo que me ha sucedido, producto de este juicio, mira cómo estoy, mira todo lo que ha pasado y, yo sé. Y la verdad que es difícil, pero hay mujeres que tienen agallas para enfrentar estas cosas. Tú las tienes. Bien por eso, reina. Muy bien, nos vamos ahora con otra nota. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a respirar un poco. La DIRCOCOR, la Dirección contra la Corrupción, está realizando operativos en todo el país. Esta semana, solamente esta semana, han caído funcionarios públicos del Poder Judicial y policías recibiendo coimas. Luis Vargas nos presenta los casos de funcionarios encontrados con las manos en la masa, o mejor dicho, con la huella del billete, la marca de la culpa en sus manos. El asunto, no sé, antes que se llene, le doy. Ok. Dentro de la carta están los 4.000 soles que Alejandro Utani Rodas, asistente del juez del 15º Juzgado Comercial de Lima, pedía para promover una resolución favorable en el área comercial. Observe cómo la mesera casi se lleva la carta, casi se lleva el dinero. A mí me encantan los champiñones. Mientras que el denunciante saborea sus ricos champiñones, Alejandro Utani guarda los 4.000 soles rápido, sin saber que en unos segundos su carrera profesional acabará. ¿Puedes venir acá? De la cámara de un efectivo camuflado entre los comensales. Ellos observan todo, lo ven todo. Muchas veces todo termina por la ambición. Otra vez están ahí los miembros de la Dirección contra la Corrupción. Hay una denuncia, señor. ¿Hay una denuncia? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Claro. Ya, ahí nomás. Niega en todo momento que el dinero sea para meter mano en un proceso judicial. Este dinero ha salido de su bolsillo. ¿Quién le ha hecho entrega este dinero? Un señor que estaba junto conmigo. ¿Cómo se llama? No recuerdo bien su nombre, pero no tengo ninguna idea. Se tapa la cara. Dar la espalda no sirve de nada. Rodeado de los agentes de la DIRCOCOR, solo deja sobre la mesa el fajo de billetes. Los delitos contra la administración pública, particularmente delitos de corrupción, tienen penas severas. Por consiguiente, cuando el funcionario o servidor público es capturado en flagrancia, teniendo en cuenta la penalidad que establece el Código Penal, por regla general corresponde a su prisión preventiva. Una cámara sigue al detalle cómo guarda el fajo de 5.000 soles en su chaqueta. Pero en un abrir y cerrar de ojos aparecen miembros de la DIRCOCOR. No queda ninguna salida para Lucio Suárez Herrera, secretario judicial del juzgado penal de Pisco. Le voy a pedir que colabore usted. Por favor, se deje el personal de DIRCOCOR conjuntamente con mi persona. Estamos procediendo a intervenir en este momento. Cinco mil soles para favorecer en la emisión de sentencia en un proceso penal. Ayudar, beneficiar, dar una mano es lo que Lucio Suárez Herrera, secretario judicial del juzgado penal de Pisco, iba a realizar. Usted tiene derecho a contar con la presencia de un abogado desde el inicio de la investigación. Segundo, puede comunicarse con un familiar. Asustado y sin haber probado ningún bocado del pollo a la brasa que pidió, dice, me han sorprendido. Usted no tiene nada más en su bolsillo. No tiene nada más en sus bolsillos. Me sorprendió y me dio eso. Por favor, señor. En ese momento. Uno a uno, los efectivos de la DIRCOCOP, acompañados de la fiscal Noris Rixe Cisneros, verifican los códigos de los billetes. Tenemos el A103043-9E.
por malos funcionarios como este secretario. Muchas veces el Poder Judicial, nombre que lleva orgulloso en su maletín, es considerado como una de las instituciones más corruptas del Perú. Señor, por favor, deje sus pertenencias. Estamos procediendo a verificar un sobre blanco que el señor acaba de sacar del bolsillo interior izquierdo de su saco. Este es el trabajo que realiza la DIRCOCOR, Dirección contra la Corrupción en todo el Perú, organismo encargado de limpiar a las instituciones del Estado de los funcionarios y policías corruptos. Aquellos que les gusta hacer favores a cambio de unos cuantos billetes. De los 484 capturados en flagrancia este año, 81 son policías y 7 miembros del Poder Judicial. Un caso emblemático de la DIRCOCOR es el de Alberto Ayala Segarra. Ex trabajador de E-Salud, condenado a 5 años de prisión efectiva por recibir una coima de 400 soles. Monto que servía para vender o separar camas en el Hospital Sabogal del Callao. Billete de 100 soles, ya, serie Y. Un negocio denunciado por una paciente que necesitaba urgente una cama para ser operada. Están a minutos de iniciar un operativo. Esta es la forma como preparan los billetes bañándolos con un líquido especial llamado reactivo V-Track, y al tocarlos deja una marca invisible en la mano, también conocida como la marca de la culpa. Deja su mano ahí. Sonia Beatriz Villegas Guzmán, 47 años, secretaria del Juzgado de Paz de Ate Bitarte, acaba de recibir un fajo de 400 soles, una transacción ilegal con la única finalidad de acelerar un proceso de desalojo. No se puede. Nerviosa, asustada, Betty, como la conocen en su trabajo, recién piensa en su hijo. Sabe muy bien lo que él espera. Estoy dispuesta a colaborar, por favor. Por favor. Usted proceda a sacar sus cosas. Póngalo encima de esto. Ahí están los billetes. Los tira. Quiere deshacerse de ellos, pero es demasiado tarde. Ella misma empieza a leer los códigos de los 4 azules o pitufos. Así es como los malos funcionarios llaman a los billetes de 100 soles para que no levante sospecha al momento de pedirlo. Déjate 2 azules. Si quieres, no mata bien. Si quieres, no mata bien. No, no. Una vez más, la luz ultravioleta muestra en las palmas de la mano la marca de la culpa. Positivo, mano izquierda. Cada efectivo de la DIRCOCOR pasa por exámenes rigurosos de veracidad. Tiene como uno de sus requisitos, digamos, pasar la prueba de confianza y credibilidad, más conocido como polígrafo. Esto como un mecanismo, digamos, de preventivo, de control, de que el personal que labora en esta unidad especializada tenga el perfil profesional adecuado. Vamos a ir a sacar el dinero encontrado en el interior del pantalón del intervenido. Lo que usted está observando es dinero sucio, 200 soles producto de una coima, de una ayuda por lo bajo, para que un ambulante pueda vender sin ningún problema en una zona no permitida para el comercio. El técnico Pérez va a proceder a sacar el dinero encontrado en el interior del pantalón del intervenido. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre? Alfredo Martínez. Marquina Arrieta. Alfredo Marquina Arrieta. Mientras le leen sus derechos, efectivos de la Dirección contra la Corrupción se sorprenden al ver dónde este servidor de la Municipalidad de Huamanga, Alfredo Marquina Arrieta, escondió los billetes. En estos momentos se los va a sustraer. A ver, técnico Pérez, sustrae ese billete del interior. Vamos a verificarlo. Vamos a verificar ese dinero. Ya. Tranquilo, no, señor, tranquilo. Señor. Voltee, señor.
De inmediato se comprueba uno a uno los códigos de los tres billetes con las copias que hicieron minutos antes del operativo. Termina en el 29, 36, 29. Es correcto. Ya, correspondiente. Ya. 36, 29. Una vez más la ambición destruyó una carrera. Está asustado, sabe que la cárcel será su próximo paradero. Sin embargo, eso no es todo. En sus otros bolsillos encuentran más dinero, quizá cobros de otros favores. 3, 4, 5, 6, 8 billetes. Tiene que haber un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para de esa manera dar, digamos, los elementos de juicio suficientes para que el fiscal pueda acusar y se logre una sentencia condenatoria, ¿no? En cada caso en concreto. Si usted es funcionario público, piénselo más de dos veces antes de hacer favores a cambio de dinero. Estamos para luchar contra este fenómeno delincuencial. Todos tenemos que trabajar para acabar con ese flagelo que hace tanto daño al país. Así es, ya saben, los que piden coima están en la mira. Propio presidente de la República. Y es que el fallo del juez de Huaral, que dejó en libertad a 29 presuntos delincuentes, tiró abajo todo un trabajo de investigación de 8 meses. Este señor juez, que hasta ahora no había dado la cara, que los medios decían que estaba en cura de silencio, pues está aquí en vivo, va a hablar luego, va a explicar las razones por las cuales liberó a estos delincuentes. Pero bueno, por ahora entonces vamos a ver lo que María Horna, Jorge Ramírez y Ángel Contreras investigaron y nos informan desde Huaral. ¡Abra! Operativo para cazar al mono y sus cómplices. Los integrantes de una peligrosa organización criminal que venía azotando y desangrando el norte chico de Lima. ¡Se están confundiendo! Videos. ¡Mano atrás, oiga! Audios. El jueves hay una chamba para traerse un grifo. Hay 13.000 soles. Y testimonios exclusivos de la operación que desató un verdadero escándalo que acabó con la separación de un juez que no encontró argumentos para encerrar a 29 presuntos delincuentes. Y es que no se puede tolerar el tipo de cosas que han ocurrido en los últimos días. Felizmente ese juez en Huaral ha sido dado de baja hoy. ¿Usted se ratifica en su decisión de este sábado, doctor? Esta es la palabra del juez Ismael Orozco Guayanay, a solo minutos de que se le notificara su separación del Poder Judicial. Hoy el presidente ha señalado que lo han cesado de su cargo, justo por eso. ¿Qué tendría que decir al respecto? ¿Pero qué hay detrás de esta resolución que estalló en besos y aplausos de los acusados y que levantaría señales de victoria de una conocida abogada en Huaral? Yo no pertenezco a ninguna banda. Nos llama la atención ese sentido de que usted voltee y levante el dedo en señal de que todo está bien. Nos llama la atención, por eso estamos ante usted y le estamos preguntando a quién se dirigía. Por eso. Incluso usted en las imágenes ve a una persona que voltea y manda besos. Usted me dice que no es para usted, podría bien ser que no sean para usted. Bueno, yo la verdad no veo esas imágenes que me manden besos. Huaral es la ciudad de la agricultura de exportación, que ahora luce golpeada, azotada y extorsionada por delincuentes que literalmente fundaron en esta ciudad su chacra del crimen. ¿Qué carajos le pasó a este juez para tener ese razonamiento? Estamos enfrentando una situación crítica frente a la criminalidad organizada. El
13 de octubre pasado, un trabajo de inteligencia levantó polvo en todos los rincones de Huaral. Nunca antes 500 policías y 30 fiscales reventaron las guaridas más peligrosas, buscando las 29 personas que, según las investigaciones, serían integrantes de una organización delictiva que flagelaba sin piedad todos los negocios, construcciones y empresas de Huaral y Chancay. No estamos frente a una banda, no estamos frente a un grupo de raqueteros solamente, sino estamos ante una estructura criminal que tiene una organización muy bien montada por sicarios, por gente que lava dinero, por extorsionadores, por gente que se dedica al tráfico de terrenos. Estamos hablando de una organización criminal que se ha mantenido durante muchos años. Todas las evidencias llevaron a la policía hasta la guarida de Luis Morales Arguedas. Según las investigaciones, el patrón de los monos de Quepepampa, acusado de dirigir más de 15 asesinatos, de extorsionar constructoras, de amenazar y acorralar empresas avícolas, hoteles, ferreterías, farmacias, vendedores mayoristas, empresas de taxi y restaurantes campestres. Bueno, la población está indignada, ¿no? Porque vemos que la policía hace un trabajo de 4 o 7 meses, investiga, y un juez de buenas a primeras, sabiendo que hay indicios y las pruebas, y lo sacan. Uy, aquí en Huaral estamos mal, estamos acá. La gente que han estado robando y se lo han soltado por malos magistrados, ¿no? Y así que acá todo Huaral está en desacuerdo con esas cosas, ¿no? Fueron 8 meses de investigación para que la División de Robos de la DIRINCRI identifique uno a uno a los integrantes de una de las organizaciones criminales que también a base de extorsiones sindicales se habría apoderado de las obras de construcción del megapuerto de Chancay, que tendrá una inversión de 1.800 millones de dólares. Estos personajes que formaban parte de esta organización criminal tenían antecedentes penales. Tenían un amplio prontuario, pero para el juez, con la fijación de una caución de 10.000 soles, se evita que estos señores fuguen. Ponga mucha atención, pues estas serían las escuchas telefónicas que confirmarían la ferocidad de los integrantes de los monos de Quepepampa. Esta sería una conversación que figura en el expediente fiscal entre Ronaldo Urbina, alias Ronaldo Ocayao, después de, escúchelo bien, disparar contra un policía. Tienes que llamar, pues, hijo. Escúchame, es que me he metido en un problema. Le he metido un plomo a un tombo. Estoy guardado hasta que baje la marea. ¿Y cómo ha sido la nota? Estábamos llevando el carro. Sale un tombo, nos interviene. Mi causa le metió la pata y ¡plum!, nos dispara. Más allá salió el otro patrullero y nos corretean. Ya habíamos bajado porque le di 2 en el pecho. Tienes que tener cuidado. El jueves hay una chamba para traerse un grifo. Hay 13.000 soles. Escuchas, donde también se evidenciaría, según el expediente, el delito de extorsión de Roger Moreno, alias Colombia, quien sería el lugarteniente de los monos. ¿Qué hay? Habla. Yo le estoy motoreando a una tía. Le estoy extorsionando, pe causa. A un tío minero, y como sale con su hijo, puedo atacar por el callejón. Yo quiero que vengas con una moto lineal, lo pares y le dices: mira, conchare, dile a tu marido que me va a pagar porque te voy a matar. No seas huevo, gordo. En la noche tú me pones un caña y en la noche yo voy y le meto carta. Con estas evidencias y el testimonio del testigo clave 005-2016, que señaló que Luis Morales Arguedas era el cabecilla de la organización, se pedía 18 meses de prisión preventiva para los 29 integrantes de la banda. Casi 10 horas de audiencia, que terminó con la liberación de los monos. Hay muchos de estos integrantes de la organización que tienen antecedentes por homicidio, por secuestro. No lo mencionaron en el momento de poner el fiscal, ¿no? La fiscalía sustentó sobre la base de la declaración de un testigo secreto, número 2, sobre eso nada más. Hay comunicaciones entre los líderes de esta banda, de esta organización, hablan de muerte también. Hay un colaborador eficaz que señala cómo se planificó la muerte. Sí, solo ellos, pero no hechos concretos. Uf.
Usted vive el verdadero periodismo de reporte semanal. Acabamos de ver al juez en las imágenes y él está aquí en vivo y en directo. Doctor, vamos a conversar con usted luego de una pausa. Él es el juez que liberó a los 29 monos de Quecpampa. Estos que hemos visto en el reportaje, él viene a defender su resolución. Además, el gol de colección de Cueva. Con eso y más, regresamos. Ya no estarías con Carla. No, siempre sería especulación. Yo le decía una cosa muy, muy, muy clara. El día, que, así como yo estuve, así como cuando estuve, yo tampoco saqué un comunicado. El día que no esté también no lo haré. O sea, dejemos que las cosas pasen. Cássio concentrado. Lá vem Cueva com paradinha. Vem a batida! Reporte semanal llega gracias a Nueva Línea de Quitamanchas Opal, Poder Total, Panetón Sayón, 30 años uniendo a las familias peruanas. Este domingo, no hagas planes. ¡Ritmo! ¡Hagamos! ¡Diga usted! Cosas divertidas para hacer el domingo, por ejemplo. Pasear con mis perros. Comer con tus viejos. Ver Yo Soy. ¿Qué? Sí, porque ahora Yo Soy no va los sábados, sino los domingos a las 7 de la noche para que lo veas en familia. ¡Che! ¡Qué buena Celia! ¿De verdad? Sí. Mi premio. Aquí está. ¡Che! Por Latina, siempre más. ¿Detergente del Caro, vecina? Caro no, cómodo. Menos de un puñito y dejo blanca esta camisa. Ni sabes, para blancos más que un puñito. Y hay que restregar, mira. ¡Ah, caray! El nuevo Ace te da su máxima blancura y usando menos producto del que tú crees que necesitas. No, pues este Ace sí lo hace. ¡Avanza, avanza! Sí. ¡Está verde! ¡Y avanza, pues! Cuando tienes un fuerte dolor de cabeza, entras en conflicto con tu mundo. Aspirina Forte tiene una fórmula de doble acción más potente y duradera que actúa en el sitio del dolor, ofreciendo hasta 12 horas de alivio continuo. Haz las paces con tu mundo. Aspirina Forte. ¡Ya abrimos! Nuevo París Jockey Plaza, la mejor selección de marcas. Encuéntranos en Jockey Plaza. Junta 4 chapas doradas de Pilsen Callao y podrás ganar chelas gratis todos los jueves por un año. Además, hay miles de chapas marcadas con chelas gratis para canjearlas los jueves. Entérate más en pilsencallao.com.pe. ¿Caminas, buscas y no encuentras el depa o casa que tanto quieres? Ven a la Expurbania del 9 al 13 de noviembre y encuentra tu próximo hogar entre más de 80 empresas y más de 4.000 inmuebles. Obtén los mejores precios y el financiamiento para el crédito hipotecario que necesitas. Encuéntranos en la avenida Javier Prado 897, al lado del paradero del Metropolitano. El ingreso es totalmente gratis. Evita las largas colas y preregístrate en nuestra web, organizado por Urbania, el portal inmobiliario líder del Perú. Siente como un destello de emoción ilumina cada rincón de tu mente. Con nuestra fragancia manzana canela, siente la calidez en tu corazón. Siéntete Glay, S.C. Johnson. Shakira usa la nueva pasta Oral-B 3D White Perfection. Remueve hasta 100% de manchas superficiales en 3 días y ayuda a prevenirlas. Brilla con la colección Oral-B 3D White. Oral-B, dientes más fuertes y blancos. ¡Sorpréndete! Con tu tarjeta Hoy Cine Planet disfruta del cine. Llévate 2 entradas más un combo para 2 por solo 19 soles 90. Oferta exclusiva con tu tarjeta O. Solo en Cine Planet. ¿Sabes por qué está bravaza la nueva app de OLX? Porque ahora puedes venderle a los que están cerca de ti y saber quién es la persona que te quiere comprar. Tal vez ya la conocías de antes, o quizás tienes amigos en común con él o con ella, que también venden algo que tú estás buscando. Descárgate la nueva app de OLX y al que tienes cerca, cómprale. Al que tienes cerca, chateale. Al que tienes cerca, véndele. Otro lo tiene, otro lo quiere. OLX. Cuando el mundo se cruza en tu camino, siente tus lágrimas y déjalas caer. Vas a llorar, llora de verdad.
KFC presenta su nuevo pollo picante. El sabor que le sacará una lágrima a cualquiera. Pruébalo en todos los megas desde 39 soles 90. Acompáñalo con el gran sabor de Inca Kola. Kentucky, para chuparse los dedos. Creo que es momento de hacer algo con esa gripe tan fuerte. Nuevas pastillas Vic Grip Total para gripes severas. Alivia congestión nasal, dolor de cabeza, dolor corporal, tos, fiebre, ojos llorosos y estornudos. Vic. Aprovecho este fin de semana. 50% de descuento en miles de juguetes. Y 30% de descuento en miles de juguetes de marcas seleccionadas. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. Secador, rizador. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante. 3 Minute Miracle de Pantene. Ya salió tu revista latina. Y en este número, El Productor de Talentos. Una entrevista con Ricardo Morán que dará que hablar. Lo que no viste de las 38 velitas de Rodrigo. Antonio Pavón, secretos de un seductor. Y un día con el loco Wagner. Belleza, moda y mucho más. Revista Latina. Búscala ya a solo 5 soles. Muy bien, ya estamos de regreso. Estamos acá con el juez Ismael Orozco Guayanay, quien ha sido suspendido del Poder Judicial, pero viene a defender su criticado fallo. Vamos a ver ahora la liberación de los 29 miembros de esta megabanda, los Monos de Quepepampa. María Horna, Jorge Ramírez y Ángel Contreras nos informan desde Huaral. Hoy el presidente ha señalado que lo han cesado de su cargo, justo por eso. ¿Qué tendría que decir al respecto? Conversar. Simplemente han dejado sin efecto la resolución de designación, nada más. Por mi criterio, expuesto en la sentencia. ¿Cuál ha sido su criterio, doctor, para poder entenderlo? Eso está en la resolución. El criterio que corresponde a todo magistrado cuando resuelve una causa. Poder Judicial de Huaral. Aquí encontramos al juez Ismael Orozco saliendo de la que sería su última audiencia. Paradojas de la vida, esta vez ordenó prisión preventiva contra un delincuente acusado por robo. Lo encontramos en el mismo lugar donde proclamó una resolución que parece le da la espalda a la lucha contra la delincuencia. ¿Usted se ratifica en su decisión de este sábado, doctor? Sí. ¿Si ha tenido una buena decisión al dejar en libertad a estas 29 personas? Es la decisión del juez, con su criterio, que me otorga la ley y la constitución. A pesar que había temas de antecedentes por homicidio, por secuestro o peligro. Ya le digo, todo eso se ha analizado y corresponde, se ha emitido eso en la resolución. Ismael Orozco era juez supernumerario desde el 2011 y desde el 20 de diciembre del 2014 se hacía cargo del juzgado de investigación preparatoria en Huaral. Según su criterio, el pago de 10.000 soles bastaba para descartar el riesgo de fuga de los acusados. Usted en una parte señala de que no hay peligro de fuga. Dos de las personas que han dado libertad han sido capturadas cuando estaban prácticamente fugando. En el requerimiento no se señalaban esos antecedentes. Con el tema de las escuchas no hay nada concreto para su parecer, para que se dé el vínculo con él. Solo son conversaciones, pero ningún hecho concreto, excepto la tenencia de armas y un acta adulterada por un efectivo policial. Eso es todo lo que hay de concreto. Lo demás son solamente atribuciones que hace el testigo sobre la realización de diversos delitos. Huaral en este momento, por las denuncias que tenemos, es una ciudad que está siendo muy golpeada por secuestros, por extorsiones. Pero como le digo, hechos concretos no hay, solamente las atribuciones que hace el testigo secreto, nada más. Mira, la verdad que yo lamento la pretensión de este señor de querer encontrar alguna excusa, de querer eludir su responsabilidad. El daño está hecho. Las excusas que pueda dar este ex juez, la verdad, son irrelevantes.
Carlos García Giraldo, alias Bola, es conocido miembro de Construcción Civil en Huaral, pero también acusado por la policía como ser el lugarteniente de esta organización, que habría tenido vínculos con el mayor de la policía, Segundo Prieto, comisario de Chancay. Yo no tengo parte integral con esa organización, no tengo nada que ver con esa organización criminal. No los conozco al tal Mono, a ninguno de ellos. Con tres personas que se vinculan dentro de esa organización, sí los conozco, que eran los representantes del Sindicato de Construcción Civil de Huaral. Desde su casa en Chancay, el mayor Prieto se defiende y trata de explicar lo que para su comando es indefendible. Dime, mayor. Escucha, han llegado 70 del Callao. Lo han contratado supuestamente el pueblo, ¿no? 250 soles, porque la policía saben que van a ir con 1.500. Ustedes quieren que los protejamos, nosotros ponemos todo. Parte en esa hay una escucha donde se transcribe que usted les propone darles protección. Eso fue para el desalojo del Cerro Trinidad. Entonces, cuando vino el procurador público del Ministerio de Cultura, porque eso ha sido mal interpretado, el procurador público del Ministerio de Cultura llega a mi oficina, entonces nosotros necesitábamos para desalojar el Cerro Trinidad no 50, sino cerca de 100 a 150 personas, porque habían como 2.500 que se habían posicionado en el Cerro Trinidad. Cuando yo lo llamo primero, Carlos Giraldo me dice: jefe, nosotros estamos en trabajo, pero voy a ver si consigo. Entonces, la conversación va en ese sentido. Luego, agarra, me llaman, no, ahí vienen como 70 del Callao. Entonces, esos 70 del Callao le están obligando a las personas a protegerlas cobrándoles 250 soles. Esa es la información que tuve, para que ellos los protejan. No que ellos los protejan, que ellos los protejan 250 soles. ¿Cómo fue que un mayor de la policía, con cursos de inteligencia, condecoraciones y felicitaciones de la Embajada de Estados Unidos, acabaría siendo parte de una organización criminal? ¿Usted cree, mayor, que fue un error de que usted tenga esos vínculos tan cercanos con gente que de repente ya tenía antecedentes? Claro. ¿Y qué es lo que pasa? De que nosotros como policías, al menos como inteligencia operativa, siempre nosotros trabajamos en base informante. Yo a los tres, yo lo comencé a captar. O sea, si tú tienes esa gente más cercana, es mucho mejor, porque puedes saber sus movimientos. Y de algún movimiento que ellos puedan hacer algo mal, tú los agarras. Y es fácil. En las investigaciones nos estamos topando con malos elementos de la Policía Nacional, es decir, con policías que decidieron cruzar la línea y en ese momento dejaron de ser policías para convertirse en delincuentes. Volvamos a la audiencia. El hombre besucón que usted ve en sus pantallas es Carlos Delgado, alias Chemo, al que se le acusaría de movilizar a los sicarios de esta organización. El que victorioso levanta la mano fue detenido en el 2011 por homicidio culposo y 3 años después por delito contra la seguridad pública. Con el beso del Chemo, también vimos la alegría de la conocida abogada guaralina Magali Remigio. No, yo no pertenezco a ninguna banda. Yo no le estoy diciendo que usted pertenece a ninguna banda, doctor. Y yo le estoy mostrando el video. Pero en imágenes... Por eso nos llama la atención... Yo volteo, sí. Claro, nos llama la atención ese sentido de que usted voltee y levante el dedo en señal de que todo está bien. O sea, bueno, yo la verdad no veo esas imágenes que me manden besos. No veo imágenes que me manden besos. Y es que esta abogada tiene la defensa de 4 presuntos integrantes de la organización, entre ellos José Cano Merino, detenido en el 2015 por tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas, y el suboficial Marco Salas Trujillo. Señor José Luis Cano Merino, usted tiene una detención preliminar. Se le atribuye específicamente a usted ser hombre de confianza de cabecilla de la organización, Luis Héctor Morales, alias Mono. Entonces, si la mayoría de capturados tienen investigaciones por homicidio, extorsión y robo agravado, ¿por qué no están presos? Se le preguntó al fiscal si había formalización respecto a otros hechos y él solamente dice que es por asociación. Si hubiese otros delitos por los que ha formalizado, esta es la parte pertinente donde él debió decir se formaliza por sicariato, se formaliza por tantos delitos.
podría ser posible este argumento. No hubo prisión preventiva porque la fiscalía denunció solo por asociación ilícita para delinquir y no por otros delitos. Usted tiene que tener en cuenta que este proceso ha sido ¿por qué? Por asociación ilícita. Entonces nos tenemos que basar a ello. Si el fiscal hubiese trabajado en forma contundente, en forma sensata, prudente y con buenos elementos de convicción, entonces nos hubiese postulado una teoría quizás más fortificada con ciertos argumentos para poder formalizar. Todos en Huaral saben quiénes son los monos de Peque Pampa. Saben que no pueden enfrentarse a ellos, que si los denuncian serían blancos de venganza. Toda la ciudad pide a gritos que las extorsiones y los crímenes se castiguen para que puedan vivir en paz. No es delincuencia común, es crimen organizado al más alto nivel que tiene secuestrados a los guaralinos. Muy bien, ya estamos de regreso. Después de haber escuchado el reportaje, está con nosotros en vivo el juez tan vapuleado por todos, incluso por el presidente de la República. Él ha sido ya no está más, ¿no? Ya ha sido cesado en sus funciones, pero Ismael Orozco está aquí para defender su fallo. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Muy bien, usted ha visto el reportaje y la abogada defensora de cuatro de estos presuntos delincuentes, de esta banda de 29 personas, dice que la resolución, lo que pide la fiscalía, no está en lo correcto. Y que por esa razón, digamos, no se ha podido tomar presos a estos delincuentes. El Ministerio Público formalizó la investigación por el delito de asociación ilícita. Sobre eso tenía que resolverse. Es decir, que en ese pedido de la fiscalía no pusieron sicariato, no pusieron extorsión, no pusieron tenencia de armas. ¿Me quiere usted decir que toda esta investigación de 8 meses, 500 policías involucrados, casi 50 fiscales que han hecho toda esta investigación, se cae por qué? ¿Me quiere usted decir que porque la fiscalía no puso lo que tenía que poner? Puso también tenencia ilegal de armas. Ah, puso. Sí. Yo, sinceramente, quería meterlos a la cárcel. ¿Y por qué no los metió? Cuando autoricé el allanamiento de los domicilios y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, esperaba que el fiscal me presentara un caso con los elementos suficientes. La vinculación de los imputados con ese delito de asociación. Sin embargo, cuando sustente el fiscal, siempre lo hace en condicional. El imputado tal estaría dedicándose a usurpar. El otro estaría cobrando cupos. El otro estaría prestando armas. Solamente situaciones hipotéticas, pero ningún caso concreto. Excepto los de homicidio, pero esos están siendo investigados en otro proceso. Por ejemplo, un caso concreto es así. Una persona está con su automóvil estacionado en un grifo. Se acerca el imputado con arma de fuego, lo despoja violentamente del vehículo y se lleva el vehículo. A los pocos minutos, el policía lo interviene en el vehículo robado y con el arma en su poder. Ya. Ese es un hecho concreto. Ok. Hay un hecho. Ya, por eso. Esa persona, por ejemplo, en ese caso sí debería estar presa. Por supuesto. Porque están los elementos. Directamente. Muy bien. Ahora, sin embargo, señor juez, acá yo he estado tratando de ver el expediente de cada uno de estos miembros de esta banda. Y, por ejemplo, aquí hay concretamente dos. César Antonio Larriba Sarace, 40, chino Volvo. Fue capturado en Tacna con dinero en efectivo y maletas listas para cruzar la frontera. Es decir, este miembro de la banda estaba a punto de fugarse, de cruzar la frontera, de irse a nuestro país para no ser capturado. ¿Por qué, por ejemplo, otro, Héctor Emiliano Arguedas Direro, alias Cabeza, capturado en la garita de Ancón, listo para salir de la zona del Norte Chico, venirse a Lima y fugarse? Estos dos señores, por ejemplo, ¿por qué no están presos? Porque no hay una imputación concreta contra ellos. No se dice en qué hecho realmente han participado y cómo han participado. Pero el hecho de que ellos están siendo investigados, el hecho de que hay un peligro de fuga, ¿no es razón suficiente para que usted como juez los tenga en prisión preventiva mientras duren las investigaciones? Que finalmente lo que pidió la fiscalía, que 18 meses estén en prisión preventiva para continuar con las investigaciones. Es que no solamente se tiene que analizar el peligro de fuga, se tiene que analizar los otros componentes
o los otros requisitos que la norma nos exige para dictar una prisión. Ahora, pero son cuatro los elementos. Uno de ellos es peligro de fuga. Así el peligro es. De fuga, según mi sentido común, no soy abogado, pero acá está clarísimo. Dos, que se querían fugar. ¿Por qué usted no aplicó el criterio no tan garantista, ¿no es cierto?, sino de decir, esos señores estaban fugando, los somos presos. ¿Por qué no hizo usted eso? Lo que pasa es que el primer presupuesto de elementos suficientes de convicción y la vinculación del imputado con esos hechos está muy deficiente. Ya, vamos a decir que, ok, que esto esté deficiente. Entonces, pero el hecho no que concurre. Estos señores estaban fugando, usted podía haber agarrado una de estas cuatro variables para tomarlo preso. Variable 1, 3 o 4, ya. Una de las variables es estaba fugando. ¿Por qué no agarró eso y los tomó presos? Es que la norma exige que los tres concurran para ordenar no la prisión. No basta con que esté presente el hecho de que él se estaba fugando y que tiene antecedentes, que no son personas, que tienen todo un prontuario detrás de ellos, no es suficiente los para tomarlo preso. Los antecedentes que el fiscal mencionó en la audiencia solamente estaban referidos a otros hechos en investigación. Claro. Okay, pero es pero que están siendo investigados. Ya. Eso no es no un es antecedente. Suficiente. Eso no es un o sea, antecedente. O sea, usted no tenía los elementos para tomar preso a esto. Vamos a referirnos a estos dos concretamente. Usted no podía decir como juez, estos dos señores estaban fugando, estos dos señores tienen antecedentes, estos dos señores están implicados en esta gran mega investigación. Implicados, pero ¿qué elementos de convicción había contra ellos y cómo estarían vinculados al hecho? Eso es lo que no se precisó. Eso es lo que usted decidió hacer en su interpretación como juez. Pero podría darse el caso que otro juez que no sea tan garantista como usted, ¿hubiese podido tomar esa sola variable y tomarlos presos? No, yo entiendo no se puede. Que como estaba la investigación, ningún juez hubiese dado la prisión ¿Ninguno? Preventiva. ¿Y entonces de quién es este error para que esta gente esté libre? ¿Usted ha venido acá para justificar de su resolución? De la deficiencia de la sustentación del fiscal, con sus elementos. ¿Qué faltó en la sustentación del fiscal cuando el fiscal viene y le pide a usted como juez meta a los presos durante 18 meses? ¿Qué faltó? Faltó mayores elementos de convicción concretos. A ver, otra causa, otro investigado, tenencia de armas. Fernando Gallardo, 53 años, Gordo Richa, se le encontraron tres pistolas automáticas con municiones además de la policía. Además, luego se investiga y tenía dos fusiles de guerra. ¿No es suficiente elemento que un delincuente tenga en su posesión armas para ir preso? Se encontraron armas en el domicilio. ¿En su casa? Pero no en posesión del imputado. Perdón. Las armas estaban en su casa. Así es. ¿Qué significa posesión? Estaban en su casa. La posesión poseía significa las armas en su casa. La norma es exigente, en ese caso la norma sustantiva. La posesión implica que él esté en poder del arma. ¿En poder cómo? ¿Que esté con el arma colgada? ¿Que esté durmiendo con el arma? Que tenga allá en su casa a medio de la noche. Él está en su casa. Las armas están en su casa. ¿Estamos hablando de qué? Sí. Armas de guerra, fusiles, tres pistolas automáticas, municiones de la policía. No es suficiente para que este hombre, cualquier hijo de vecino que pide un permiso para tener una armita para defenderse de un eventual ladrón, puede terminar preso. Es un indicio. Es más que un indicio. Sí, es un juez, indicio. Es más que un indicio. Pero es un indicio. ¿Por qué eso no fue suficiente para que este hombre en posesión de todo este arsenal, porque ya es un arsenal de armas, no termine preso? ¿Qué? Explíqueme eso. Ya le digo, porque si nos atenemos a la norma penal, ajá, el elemento descriptivo dice posesión. Objetivo es posesión. Posesión. Para mí, una persona que tiene en su casa está poseyendo las armas, está técnicamente siendo, está en posesión, está, tiene las armas. Está en el domicilio. ¿Qué quería usted? En un domicilio hay varias personas. Bueno, entonces, peor aún, podría no pertenecer a él y podría pertenecer a las otros. Demás. Entonces, okay. Entonces. Pero mínimo, por presunción, podríamos haberlo tomado preso. ¿Por qué se le dejó libre a pesar de tener ese arsenal en su casa? Por presunción no se le puede tomar preso. Pero no hay presunción, ya estaban las armas ahí. Ya. ¿Por qué no terminó preso ese señor? Pero en este caso, además de ese presupuesto, no se daban los otros. Pero había un elemento. Sí. Bueno, es súper complicado poder convencerlos. A mí me parece que ahí, por ejemplo, hubo indicios suficientes, era suficiente para tomarlo preso. Le digo esto, tengo que ser muy estricta porque realmente ha sido un escándalo. Usted ha sido consciente. Usted en ese momento está investigado por la OCMA. Va a ser investigado por la OCMA para ver si lo que ha sucedido con esta resolución. Ya no está siendo más un juez, ya lo han cesado en sus funciones. Pero hay alguien que también quiere decir algo al respecto. El abogado Marco Rivero se encuentra en otro ambiente de nuestro canal y ha estado viendo atentamente nuestro reportaje. Señor, doctor Riveros, muy buenos días. Buenos días, Maritere.
Bueno, en todo caso, Maritere, rescatar lo dicho por el señor juez, en la medida en que se está señalando la ineficiencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si tan solo se ha denunciado asociación ilícita para delinquir, no ha visto el caso de manera más concreta. El caso ha debido de alguna manera señalarse, por ejemplo, conspiración para el sicariato, lo que está previsto en el artículo 108.d del Código Penal. ¿Qué significa esto? La sola planificación de estas personas para poder concretar... A ver, doctor Rivero, las escuchas telefónicas, usted ha escuchado claramente las escuchas telefónicas que también son tomadas como evidencia, donde ellos combinan, le dicen sí, que vas a ir, que sí, que no sé qué. O sea, hay una conspiración telefónica a través de las escuchas. Efectivamente, es un indicio ya más palpable, donde el fiscal, si de alguna manera había configurado como conspiración para el sicariato, habría de alguna manera propuesto una prognosis de pena de 5 a 8 años, con el cual el juez tiene las herramientas de alguna manera para poder dictar una prisión preventiva. Y no solo eso, la sustentación del caso, nosotros en este país debemos dirigir la mirada al desarrollo de la actuación del Ministerio Público. No es posible que en distintos casos no se conocen cómo se desempeña el Ministerio Público. No vamos a irnos por la tangente, doctor Rivero. Maritere, yo quiero ser concreto, permítame. Si el Ministerio Público, teniendo todos los elementos de prueba, no sustenta de manera categórica, no tiene los elementos ningún juez para poder dictar una prisión preventiva o una cárcel efectiva. Ya, por hay eso. Casos como el que ha señalado hoy día en el caso Arlet, por ejemplo, en este caso concreto, no el error fiscal, está en la fiscalía, en la sustentación del pedido de la fiscalía, es lo que me quiere decir. No solo eso, sino que también tenemos que tomar conciencia que el Ministerio Público no tiene las herramientas de investigación adecuadas. Tan solo se están basando en una interceptación telefónica, piensa, pero usted, Maritere, permíteme, Rivero, concretamente, también se puede con el nuevo Código Procesal Penal videovigilancia. ¿Hicieron algún videovigilancia? ¿Hicieron a un agente Riveros. Encubierto para que ingrese a esa organización criminal? No tienen el presupuesto necesario para este nuevo doctor Código Rivero, Procesal solamente Penal. Solamente para escuchar su punto de vista con un tema muy concreto. Sí había pedido por tenencia de armas. Sí se encontró un delincuente con posesión de un arsenal de armas. El señor juez acá me quiere decir que este delincuente vivía con otra gente, entonces que las armas podían ser también de otras personas y que finalmente el término de posesión no estaba clarificado. ¿Qué opina usted sobre ese término concreto? Una línea, por favor, que ya me tengo que ir. Lamentablemente existe una casación 626-2013. ¿Qué dice esta casación? Esta casación le dice, señor juez, tú puedes tener los elementos de convicción necesarios, puede tener una prognosis de la pena, puedes hasta incluso tener peligro de fuga, pero aquí tienes que aplicar el principio de proporcionalidad. ¿Qué le dice? Que en Colombia, en Ecuador, en Perú, ha habido de alguna manera excesos de prisión preventiva y de alguna manera bajo este principio tienen que analizar de mejor forma el caso. Yo creo que mucha gente que está en su casa está seguramente pensando como yo, aplicando el sentido común. Los jueces, en un estado de emergencia como el que estamos en este país, en un estado donde la inseguridad nos está matando, literalmente, no se puede ser tan garantista, no se puede ir a decir. Y cuando a mí me dicen posesión de armas, y yo encuentro en la casa un delincuente posesión de armas, yo lo tomo preso. Maritere, pero señor juez, usted está aquí defendiéndonos, vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con esto, porque hay alguien que ha sido muy duro con esta resolución, y ha sido el fiscal Chávez Cotrina, que así ha dicho, entre otras cosas, que esta resolución es una bestialidad. Eso es lo que ha dicho. Con él también regresamos. Ya no estarías con Carla, ¿cierto? No, siempre sería especulación. Yo le decía una cosa muy clara. El día, que, así como yo estuve, así como cuando estuve, yo tampoco saqué un comunicado. El día... Muy bien, ya estamos de regreso. Nos quedamos debatiendo esta resolución de la liberación de estos 29 delincuentes. Sin embargo, en este momento, el señor juez quiere hablar, ha estado escuchando la entrevista, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, fiscal del crimen organizado, de alguna manera el responsable de este pedido de la fiscalía que usted cuestiona porque dice que es insuficiente. Doctor Chávez Cotrina, ¿es así? ¿Usted ha escuchado la palabra del señor juez? Mire, muy buenos días. Gracias por permitirme aclarar algunos temas. En primer lugar, la investigación ha sido realizada durante 6 meses. El fiscal con la policía ha apuntado todos los elementos de convicción. Durante la audiencia, el juez
ha admitido que existen todos los objetos materiales. Y él lo ha dicho en la misma audiencia. Pero después de haber dicho eso, el mismo juez aplica un principio de proporcionalidad. ¿Cómo no puede ser proporcional una medida de prisión preventiva en los casos cuando se les encuentra en flagrante delito con armas? ¿Cómo no va a ser proporcional con personas que han tenido una serie de antecedentes policiales y judiciales que están en la carpeta fiscal? Que no lo hayan revisado es otra cosa, pero sí existen en la carpeta fiscal. Después dicen, solamente el fiscal ha denunciado, pero empezar aplica mal el término al juez, porque está en el nuevo modelo, ya no hay denuncia, señor juez. Lo que hay es una medida de prisión preventiva. En el nuevo Código Procesal Penal ya no existe la denuncia, ha desaparecido, existe la denuncia preparatoria. ¿Okay? Hay que actualizarse también. Muy bien. Entonces, lo que dice el juez es que no ya. Ha habido una solamente accionista. La asociación ilícita se da para cometer delitos. El tipo penal de asociación ilícita es un tipo penal abstracto. Uno se asocia para cometer delitos, y así lo establece el fiscal del caso, el doctor Sala, dice, se han asociado para cometer sicariato, se han asociado para cometer usurpación, se han asociado para robo agravado, se han asociado para cometer extorsiones. Y lo dice durante toda la audiencia. Es más, durante todo el debate de la audiencia se debatieron los elementos de convicción. Muy bien, doctor Chávez Cotrina, entonces me queda claro entonces que no es como dijo la abogada de los delincuentes. Ella dijo que no, que solamente habían puesto la palabra asociación ilícita. Pero usted me está aclarando que dice asociación ilícita para sicariato, para extorsión, para usurpación, para robo agravado. Es decir, la tipificación sí estaba puesta en el pedido de la fiscalía, ¿correcto? Lógico, así es. Lo que pasa es que el delito de asociación ilícita, uno se asocia para cometer delitos. Claro, uno no se asocia por la pura, sino es que simplemente ustedes han puesto asociación ilícita, han especificado formalización. El juez el señor juez quiere dar una explicación, dígame. La formalización de la investigación es muy clara, solamente asociación ilícita. No, pero acá no está explicando el fiscal, que dice que puso asociación ilícita para de prisión preventiva, para homicidio, para asociación. ¿Eso no sale, como dice en él? En todo caso, en ninguno de estos casos, ¿tiene usted salvo acá, en tenencia? La resolución, lo que están pidiendo... Eso está en la formalización. Ok, o sea, eso sí está. Eso corresponde al fiscal. Pero el fiscal sí pidió entonces que investigar por asociación ilícita Y si fuera a tenerse en cuenta estos delitos de usurpación, extorsión, sicariato, en ninguno de ellos se ha encontrado elementos convincentes. ¿Quién de ellos estaría dedicado a extorsionar? No tienen antecedentes. No hay agraviados ahí concretos. Pero tienen antecedentes toditos. Los antecedentes que citó el fiscal en la audiencia están referidos a otros hechos todavía en investigación. Esos elementos probatorios, esas cosas que se han juntado durante 6 meses por 500 policías, por 40 fiscales, ¿no fueron suficientes elementos para usted? Como digo, el fiscal está refiriéndose a estos delitos que no han sido materia de formalización, sino solo el de asociación ilícita. Se está lavando las manos. Se está lavando las manos el Para mí el gran responsable de que no se haya ordenado la prisión preventiva es la fiscalía, porque presentó su caso en forma defectuosa, sin los suficientes elementos, todavía en estado incipiente, y cuando todavía tiene que actuar muchos actos de investigación. Bueno, doctor, esa es su palabra. En esas condiciones no se puede dar una prisión, sino la que corresponde en este caso por el principio de proporcionalidad. Yo, la verdad, le agradezco que haya venido. Usted, la prensa lo ha estado persiguiendo, usted no ha hablado hasta ahora. Es el primer momento que nosotros podemos escuchar sobre su versión de por qué ha actuado de esa manera. Pero sí le tengo que confesar que como ciudadana, sin ser abogada, me queda poco claro eso de encontrar delincuentes con armas, eso de que el delincuente se esté escapando. Sin embargo, usted ya explicó, y vamos a dejarlo ahí. El doctor Marco Riveros quiere decir algo más. Sí, Maritere, en todo caso aquí hay una entrevista al señor juez en el diario El Comercio y dice puntualmente que por un protagonismo de ese momento, de los famosos 100 días que se le da a un nuevo gobierno y prácticamente obligó a un fiscal a presentar un caso. O sea, ¿qué explicación podrían dar si ya tenían interceptados los teléfonos, Maritere? Es muy importante. Si ya podían haber hecho videovigilancia, un agente encubierto, ¿podrían de alguna manera esperar y sustentar mejor este caso? O sea, ¿me quiere este decir, doctor Riveros, que en un afán de protagonismo por sustentar, digamos, el ministro del Interior? En esta entrevista el señor juez lo viene señalando así, pero como una persona, como abogado, yo trato un poco de analizar este tema.
Este tema ha podido, teniendo todos esos elementos probatorios, pasar con un mejor sustento a una acusación directa. Maritere, ¿qué significa la acusación directa en este país? Deben enterarse que un fiscal, teniendo todos los elementos de prueba, no pide prisión preventiva, sino ya solicita un juicio oral y en 15 días estas personas pueden ir a la cárcel. Lo han hecho en Trujillo, lo han hecho en Arequipa. Y los abogados, Maritere, de alguna manera, cuando ya se sienten de alguna manera asediados con tantos elementos de prueba, llegan a la terminación anticipada y estos casos se pueden resolver tan solo en 2 horas con el nuevo Código Procesal Penal. Muchas gracias, doctor Riveros. Muchas gracias, doctor Orozco. Solamente me queda concluir con algo muy simple. No puede ser que por falta de un pedido de la Fiscalía perfectamente completo, extracto, estricto, no podemos ser tan garantistas. Estamos en una situación de emergencia y hay que actuar. Me parece perfecto que haya salido el presidente de la República, que haya salido un ministro, que se indignen, que hagan cambios. Hay que hacer mucho. Precisamente por ser garantista es que di esta medida. No, está clarísimo. No meritabas una prisión preventiva, sino solamente sin embargo, creo que no se puede ser tan garantista, tan pegado a la ley. Muy bien, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Regresamos con más. En punto final. Ineptitud de autoridades dejan al país sin hospital. La escuela de Canchis en el Cusco es otra finalista de nuestro concurso La Buena Escuela. Ellos tienen como objetivo promover las formas de convivencia para mejorar el buen vivir en su institución educativa. Vamos a conocerlas. ¡Hola Latina! Teniente. Los tenientes auxiliares le informan a la teniente gobernadora, Ruth Daniela, que acaba de darse un problema entre dos compañeritos. ¿Hay un problema, teniente? ¿Qué pasó? Primero, quédate con Danielcito. Aquí, una hermosa mezcla entre inocencia y madurez nos roba el corazón. No pegar a los pequeños. ¿Y tú qué has acabado de hacer, José? Dime. ¿Has acabado de pelear? Eso es mala causa. ¿Cómo Mireya no pelea con los pequeños? Mireya respeta. ¿No es cierto, Mireya? También nuestros otros compañeritos lo respetan los pequeños. Ya no. Discúlpate, José. Amiguito, no lo voy a volver a hacer. ¿Aceptabas? En la institución educativa 565, Senca Chectuyoc, a 2 horas y media de la ciudad de Cusco. Esperándonos, la buena escuela esperándonos. Bienvenidos al jardín de Senca Chectuyoc. Oye, qué lindo, gracias. Buenos días. Buenos días. Amiguitos, vamos a hacer un high. ¡Hailey para la institución educativa 565! ¡Hailey para las niñas de Senca Chectuyoc! Bienvenido a nuestro jardín de Senca Chectuyoc. Gracias. 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 ¡Qué lindo! 23 niños de inicial han aprendido perfectamente a convivir con el respeto a las normas. Nuestra familia, nuestra comunidad, son lo mejor. Y por supuesto, a amar profundamente sus tradiciones. Protege nuestra comunidad. Así todos seremos felices.
sus padres y cómo cantan. ¿Ustedes les enseñan a sus papás a cantar? Sí. A ver, cántala. La mariposa estaba en la cocina haciendo chocolate para la vecina. Su madre se lo quitó, su padre se lo quitó. Ay, qué risa me da al yuju, yuju, ya. Creemos que el establecer las normas de convivencia y el vivir en armonía nos va a conllevar a lograr muchas capacidades y competencias de nuestros chicos. Ha llegado el momento de la asamblea. Cada uno de ellos va a tener una nota en comportamiento. El ucuquito empieza a hacer el llamado. La asamblea se da los viernes. En ella, la teniente gobernadora, elegida por una amplia mayoría, les hace saber a los alumnos cómo se han comportado durante la semana. Va a ser la evaluación ella como teniente, va a ser la evaluación de cómo nos hemos comportado en la semana. ¡Niña Yulisa! ¡Que pase acá adelante! Yulisa, ¿cómo te comportaste? Mire cómo te comportó todo lo que me ha dado. Bien. Muy bien. ¿Qué te merece? ¡Un premio! ¿Qué te merece, la Ana? ¡Un premio! José, que al inicio de la nota vimos que no se portó bien este día. No pegar a los pequeños. ¿Y tú qué has acabado de hacer, José? Dime. ¿Has acabado de pelear? Eso es mala causa. Ahora tiene un choclito malogrado en su historial. Y esta semana no recibirá premio. ¡Nosotros somos... Hola, soy Ruth Daniela, la teniente gobernadora. Ruth Daniela tiene 5 años y un espíritu de liderazgo que sorprende. ¿Qué pasa cuando se pelean? ¿Tú qué haces? Les llamo la atención, así. Ella y sus 4 tenientes auxiliares son los encargados de mantener el mejor de los ambientes entre los alumnos del CENCA Chectuyoc. Oye, a los 5 años estás asumiendo un cargo muy importante, eres teniente gobernadora. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil, a veces tengo ayuda de mis tenientes, de los tenientes auxiliares, así. ¿Tú qué tienes que hacer como teniente gobernadora? Arreglar los casos, resolver los problemas. ¿Y qué mejor manera de fortalecer a esta comunidad que hacer juntos el delicioso pan? Todos caminan hacia una casa que nos prestará su horno para celebrar la presencia de estos niños en la buena escuela. ¿Es de tu caballo? Sí. Uy, te está quedando buenazo. Cássio concentrado, lá vem Cueva, com paradinha, vem a batida! Gol do São Paulo! Com paradinha e com cavadinha! Cueva cobrando pênalti, 14 minutos de jogo aqui no Morumbi! O São Paulo abre o placar e explode a torcida tricolor. Felicitaciones a Cuevita y que siga metiendo goles. Y después del mensaje que Arlet Contreras le dio a Ronnie García acá en este programa, ella también tiene algo importante que decirnos. Regresamos con eso. Muy bien, Arlet Contreras está con nosotros y ella quiere denunciar algo de lo que está pasando en el juicio que se sigue en Ayacucho. Ay, mi
Maritere. Sí, definitivamente es muy lamentable lo que tengo que decir, pero de nada ha servido todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha denunciado, porque en este momento han archivado los dos casos en los que yo denuncio al médico legista y al abogado de este señor, que ha sido el abogado de mi familia antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el médico legista se contradijo. En un primer momento dijo que tenía yo digitopresión y posteriormente dijo que no, después de 8 meses. Y el abogado defensor de este señor, que ha sido el abogado de mi familia, después de lo que pasó, se fue a ser el abogado de la otra parte. ¿Y te está denunciando? Y me ha denunciado, diciendo... sí. Me ha denunciado varias veces. Entonces, yo por eso, yo lo denuncio a él por denuncias calumniosas. Sin embargo, ese caso, esa investigación también lo archiva. Ya, ¿por qué? Pero la denuncia que él me hace por falsedad ideológica, porque en un primer momento ellos decían que yo era una persona interesada y que todo lo que estaba sucediendo era por dinero. O sea, en otras palabras, quieres desvirtuar toda tu denuncia, exacto, todo lo que hemos visto en imágenes. Él dice que es mentira, que tú estás inventándote todo eso, sí, exagerando. ¿Por qué? Porque ellos dicen que yo era una interesada y que mi finalidad era dinero y que yo tenía otros intereses. Y entonces, a mí me pide, la fiscalía me pide, Arlet, necesito documentos y todo. No es cierto. Yo contaba con un trabajo. Yo ya he acabado mi carrera y todo. Entonces, yo empiezo a presentar una serie de documentos, ¿ya? Y de todos esos documentos él dice que son falsos. Otro certificado médico también dijo que era falso. Terrible. O sea, todo, porque su finalidad era hacerme quedar mal en juicio y decir que los documentos que acreditaban mi afectación, como los certificados, así sean de mis ojos y de cómo yo estaba, que también eran falsos. Y me denuncia a mí y me denuncia también a la persona que los escribe. ¿Cómo se llama ese señor abogado que quiere, después de todas las imágenes que hemos visto en todo el país, donde te hemos visto arrastrada en ese hotel, ahí las hemos visto las imágenes, ese abogado qué cosa quiere decir? Que tú eres una interesada. ¿Cómo se llama ese señor abogado? Ernesto Emilio Lainez Campoblanco. Es un abogado, ¿ya? Y que públicamente lo tengo que decir, que en un primer momento cuando sucedió esto, quiso llevar mi caso, porque él era el abogado de mi familia. Y yo lo rechacé porque no me inspiraba confianza. Me pareció muy extraño que él tuviera ese interés. Y después fue a ser el abogado de este señor. O sea, y vaya sorpresa, yo lo veo en una diligencia. Quizás se acercó a ti con ese interés. Y me empieza a denunciar. Ajá. Así. Ahora, este médico que en un principio descubre que efectivamente tenías digitopresia, que te estaban ahorcando. Y luego de 8 meses dice, no, nadie la ahorcó. ¿Cómo se llama ese doctor? Ese médico. Luis Gabriel Castillejo Melgarejo. Luis Gabriel Castillejo Melgarejo. Y este señor también se contradijo en juicio. Entonces yo le hago una denuncia a este señor por fraude procesal y también porque existen dos documentos suscritos por esa misma persona que se contradicen y que únicamente me afectan a mí. Entonces, este señor se contradice y prácticamente intenta desvirtuar todo lo que ha sucedido esa noche. O sea, yo he sido víctima de ahorcamiento. A mí me ha intentado matar. No puedo creer que un médico le dijiste que primero se da cuenta que efectivamente te han querido ahorcar, luego 8 meses quieras, ¿sabe Dios por qué? Y decir que no, que es mentira. Y han archivado esos dos casos, sin embargo... Cuando ellos me denuncian, eso sí, eso está sí siguiendo corre, su eso curso. Nadie lo archiva. ¡Qué ahí curioso! No, ¡qué casualidad! Y, están, ¿qué, y esto ¿qué juez, sucede? A ver, explícame, ¿qué juez está llevando eso? Que justamente lo que la parte de denunciada dice, corre, y lo que tú denuncias, que además está súper sustentado, lo archiva. ¿Quién es ese juez? Está en etapa de investigación. Son varios jueces porque se llevan en diferentes distintos despachos de la fiscalía. Bien. Pero el proceso en el que a mí me denuncia en este momento ya ha pasado ya por 3 fiscales. O sea, se tiran la pelota y ahora lo está viendo la doctora Estrella Prado. Mañana en es un este día momento. Clave, entiendo. Sí, pero ¿qué es lo que pasa, Maritere? Todo esto sucede, justo todo esto se desencadena después de este accidente. De este accidente que cuando solicitamos las copias de la grabación del lugar donde sucedió este accidente, vamos a la municipalidad y nos dicen que esa cámara está malograda. Y en esa municipalidad trabaja ese señor que es el padre de mi agresor como regidor. O sea, ¿hay la sospecha de que ese accidente que tú tienes podría haber sido provocado? Sí, sí, okay. Sí, Maritere. ¿Y sabes qué más? Yo cuento con garantías y esas garantías yo he solicitado en esa investigación que sean consideradas en esa investigación. Pero hasta el momento nada, porque ellos hacen lo que quieren en Ayacucho. Tienen poder, tienen influencia, tienen los contactos. Bueno, no pueden hacer lo que quieren. Ya la justicia, por suerte, está cambiando. Ya hay mucha más sensibilidad con el tema de la violencia contra la mujer. Dime una cosa. Mañana me dijiste que era un día clave. ¿Por qué? Sí, mañana es un día clave porque ya se está llevando a cabo la audiencia de apelación en mi caso. Entonces, mañana se define cómo declaran estos 3 nuevos jueces, ya que son de sala de apelaciones del nuevo Código Penal, allí en Ayacucho.
si confirman, revocan o declaran nulo la sentencia. Lo que nosotros estamos pidiendo es la confirmación. Es la revocación. La revocación porque ya, le han confirmado, o sea, prácticamente lo han sentenciado un año con pena suspendida. Bueno. Entonces estamos pidiendo la revocación en el sentido de que todo lo actuado se declare nulo y se vuelva a foja cero. Vamos a hacer un llamado a los jueces porque está claro que han habido vicios procesales, sí, clarísimos. Este médico legista y este abogado que la demanda, no, o sea, que los jueces actúen realmente en esta ocasión. Sí, con objetividad. Es muy lamentable, Maritere, porque inclusive la investigación en contra de los tres magistrados, ya, que se está llevando a cabo en la OGMA, hasta ahora no hay respuesta, no hay resultado. Estos tres magistrados los reflectores están puestos, es un caso muy mediático, y no por ello nada más, sino por lo injusto, por lo terrible, por lo salvaje que fue y que fueron las imágenes. Así que esperamos, pues, que se resuelva con justicia. Estamos alertados, ustedes también están alertados. Gracias, Arlet, por haber estado con el programa. Maritere, y nada más, lo único que podría pedir en este momento es que por fin, de una vez, existan jueces correctos, personas, probas, para poder dar una sentencia, una decisión final, una resolución que sea respetable por la ciudadanía, por todas las mujeres. Que no sea cuestionada, efectivamente. No queremos más injusticia, Maritere. Así es, en eso te apoyamos y por supuesto estamos de acuerdo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Nos despedimos, me quedé conversando con Arlet. Queremos hacer un llamado a la Fiscalía, al Poder Judicial de Ayacucho para que este caso se resuelva con probidad. Muchas gracias, Arlet. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y los dejamos ahora con Alto al Crimen y Renzo Reyardo. Que tengan ustedes muy buenos días.